Primera cita, el programa que ya lleva más de un año junto a ustedes y le han dado muchísimo cariño. Así que primero agradecerles a todos los que nos están viendo, los que comparten, los que se suscriben. Queremos llegar hasta el 15 de octubre a los 130 mil suscriptores y si podemos bien. Así que ponga like, suscríbase y sea también parte de nuestras membresías que así nos ayuda aquí a Ingobernables. Hoy la verdad es que fue una primera cita, pero muy pero muy especial y de verdad estoy muy feliz de tener al invitado que tengo al frente, que ustedes lo saben porque está en el título, pero tengo que presentarlo, así que ahora mismo les presento a mi invitado en esta primera cita. Y después de mucho tiempo y después de invitaciones que fueron canceladas, aquí está conmigo en esta primera cita Luis Eduardo Vivanco, Lucho, qué lindo de verdad tenerte aquí. Igualmente, eh, sí, canceladas, ¿no? Cancelada. Dijiste que nunca te voy a volver a invitar, me dijiste. Ese fue el último mensaje, creo que te puse en Twitter, ¿no? Sí, si fueron canceladas. Solo tengo que empezar antes de hablar de todas estas cosas que ahora cuando estaba viendo a Luis Eduardo de Banco Abajo, le di un abrazo y créeme, no sé si tú también lo sentiste, pero al menos de mi parte fue como muy, muy honesto, porque es como, Ay, ya. Ya, ya demasiado enfrentamiento, demasiada violencia. Sí, como... qué pereza, mucha bronca. Sí. Yo ya estoy en modo zen y Yo este, ya, ya me quiero ir a vivir a Vilcabamba, cosechar café y a mucha pendejada. Yo también, entonces sí sentí esto, y, pero claro, no empezamos así. O sea, me acuerdo que, eh, si bien es cierto, habíamos tenido ciertos encuentros en, en las redes sociales, al final ya de, de, de nuestra relación. Y fue bastante fuerte todo lo que pasó, ¿no? Sí. Eh, primero empezamos bien. Sí. Ajá. Este, fundamos una organización de defensa de la libertad de expresión. RPL. De la que te fuiste puteándome. Ajá. Este, <risa> 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 eh, claro, también fueron tiempos muy convulsos. Fue el tema de Leonidas sisa luego fue el tema de Pelaccini. Eh, que ese también, fue el tema ese, por el que ha. me fui creo. ¿no? Y yo qué carajo tengo que ver claro. con lo que haga Pelachini. No, <laughs> <laughs> me va puteando a mí por lo que hace. No, que hace. La, la puteada no fue ahí en ese momento, pero sí fue, eh, claro, yo me fui, yo me fui en un momento de Pelachini por algo, algún comentario que había en la RPL. Me voy, pero a partir de ahí yo sí siento que tal vez hubo ese, ese dolor o resentimiento de, como, estás, ¿por qué, por qué te vas? O sea, ¿por qué? Porque esa situación, y a partir de ahí es que nosotros empezamos como a pelearnos, como a separarnos un poco. O sea, tú saliste de la RPL y acto seguido me empezaste a putear en Twitter. Exacto. Yo no lo hice. Sí. Este, yo dije, bueno, ella se habrá ido cabreada, no voy a entrar en esa dinámica. Exacto. Y me puteabas, me puteabas, me puteabas, me puteabas. Este, hasta que. Eh, aquí tengo guardado. <laughs> Por favor. Es que yo ayer le decía a Tupa, ¿cómo, ¿cuál era el último tuit que le enviamos? En eso, el entonces... último tuit me dice el ladrón Luis Eduardo Vivanco juzga por su condición el pautero misógino envidioso y ruin que apoya a un gobierno cuando hay plata y si no ahí si sí no. hace periodismo eres tú no te confundas que yo no me emborracho para poder hacer una pregunta medianamente Ay, decente no! ¡Qué cosa más horrible! <laughs> a ver, sí. solo voy a justificar algo Ya ¿Sí? no respondí yo a ese mensaje ¿A qué, qué puedes responder a eso? <laughs> solo tengo que solo justificar dice el ladrón coma que no hay la coma ya, si hay la coma déjame verlo ya no te dije ladrón te dije lo otro sí pero ladrón no quise decirte ya no me <laughs> no es verdad ese fue el último y y no hay coma. El ladrón, Luis Arduino, justo por su condición, el pautero, misógino, envidioso y ruin que apoya. Ya solo falta decir mi hijo de puta sí. directamente. Ay, no. A ver, vamos parte por parte. Mil disculpas, de verdad, por, por, por esos momentos. Yo creo que estábamos, en, al menos yo estaba en un momento. Ahora estoy en modo Zen, pero después de un proceso bastante amplio que tengo que llevar también en, en mi vida y con. Eh, terapia y con una reconstrucción literal de, de quién soy. De verdad mil disculpas por decir todas estas cosas que salen en un momento de de ira, en un momento de dolor, porque tu mensaje y fue esto fue una respuesta a Correa te pagó por la entrevista. Eso sí me acuerdo. ¿Cuánto le pagó Rafael Correa por la entrevista que le hizo en primera cita? Una cosa sí. Algo así, ya. sí. Entonces, pero espérate, tal vez ese mensaje no tuvo que haber sido contestado de la forma que te contesté pero ya yo llevaba también recibiendo mucha violencia de innombrables, que prefiero no nombrarlos acá. Si ¿Sí ves que tú siempre me puteas por sí, culpa por, de no, otro. Sí, por cualquiera, sí es verdad, por, no. eso, por eso estoy aquí haciéndome a culpa. Pero de verdad, ya yo venía, eso es demasiado, Lucho. O sea, sí sabíamos que cuando hicimos la RPL, de hecho, la llamada a Londra Santiago es que también, además de periodistas, porque vivimos este tipo de persecución, este tipo de troles, entonces, claro, yo venía viviendo un proceso de violencia que todos los días y todos los días, y era una alerta y una alerta y una alerta porque a Londra la estaban violentando. Entonces, yo vengo con este programa, vengo, vamos a hacer algo diferente. Entrevisto a Rafael Correa, que era una cosa que yo siempre y quise que está hacer. Está muy bien. Claro, pero. Viene todo esto y tú me dices lo de que Rafael Correa te pagó algo así. No sé si es que fue te pagó, pero fue un comentario sobre esa el entrevista. Dinero, claro. Por eso yo te pongo incluso lo de pautero y todo lo de eso, aprovechando lo del de pasado en algún momento. Entonces, por eso las disculpas vienen ahora por... Porque yo, yo... yo también me disculpo si es que el mensaje anterior a esa severenda puteada este, fue incorrecto. De verdad que sí, pero hablemos de eso, porque creo que estamos en un momento y hemos venido cosechando momentos en donde lo único que hacemos es putearnos en redes sociales. O sea, y es además no ver al otro, independientemente de las diferencias que nos unen, incluso, eh, como, como el otro, o sea, como alguien con el que podemos hablar. Y yo ahora, en mi modo zen, literal te estoy diciendo que estoy tratando de ver las cosas con menos esa eh, actitud, ¿me entiendes? O sea. Ya ¿Y tu modo no, desde hace cuánto viene? Desde, desde que me agredieron. Desde las últimas agresiones. Eh, cuando sacaron esta campaña diciendo que yo le amenazaba al Ecuador. Que por cierto me solidarizo o, o también públicamente. Y a ese pobre hijo de puta, ojalá <laughs> este, te pudras en el maldito infierno. <laughs> Exacto. Este señor, eh, la verdad es que para mí fue un. como que se rompió algo. O sea, yo, yo siempre. Es que cuando me... ya sientes la agresión en la calle, ya es otro agresión. nivel. O sea, porque ya no te sientes. Ah, es en las redes sociales, todavía me siento segura. Pero este señor que probablemente no me iba a hacer nada, ¿no? Pero a partir de ahí yo digo, ¿en, ¿en dónde estamos? Sí, me ha pasado. ¿Verdad? O sea, y sobre todo ustedes que han recibido amenazas, que les han pintado paredes. ¿Cómo vives tú este tema de la violencia que ahora más que nunca se está viviendo? Pero la digital o la. Digamos todo. Empecemos desde la digital, que siempre ha estado ahí, y ya vamos con la otra. O sea, la digital para mí es una normalidad. Sí. Yo este, voy recibiendo puteadas en Twitter 10 años, 15 años, este, desde que abrí la cuenta prácticamente. Yo menos. Y me van puteando este, distintos grupos eh, según las coyunturas. O sea, el correísmo siempre me ha puteado, es como el gran tradicional generador de insultos en mi contra. Eh, y luego ahora eh, la derecha, el gobierno, los trolls del gobierno, en su momento los cercanos a la Conalle, en su momento los hinchas de Laucas, en su momento los hinchas de Barcelona cuando hago algún comentario en contra de Barcelona. Es... Y al principio me afectaba muchísimo, sí. ¿ya? al principio me preocupaba porque no sabía, como todavía no estábamos entrando en estas dinámicas allá por el 2010, 2011, 2012, eh, no sabía si es que eso se podía traducir claro, en algo físico. Porque ese es el primer miedo, ¿no? Que se pueda traducir. Me, me voy a encontrar a Blink1820047 <laughs> este, eh, en, en cualquier momento y me va a sacar la recontrapunta. Eh, entonces, primero tienes esa sensación. Ahora, para mí, ya yo en Twitter lanzo la bomba y, y me largo. O sea, yo sí. no estoy ahí revisando mensajes ni qué es lo que me contestaron. Y si es que hay alguien que conozca, que comente alguna estupidez, ya me da mucha pereza, porque a mí en el 2021 yo llegué a un. a lo que te pasó a ti, eh, ya llegué a un colapso yo, psicológico por toda la política, y la, la pandemia, se murió mi viejo, sí. eh, este, todo era muy duro. Pasó lo de TC Televisión y en lo de TC Televisión yo recibí mucha, una cantidad de hate este, enorme. Después de lo de TC Televisión yo pensé que yo salía a la calle y la gente me iba a escupir. ¿ya? Pero no, no y, pasó. O sea, no. no pasó, pero yo tenía esa sensación. sensación de que este, saco a mi hijo a la calle o no saco a mi hijo a la calle porque hay tanta gente puteándome que puede venir cualquier cojudo y me va a meter un palazo claro. o le puede golpear a mi hijo. Y salí, me acuerdo, la primera tarde a pasear al perro eh, con mi esposa y me paré en un bar ahí a tomar una copa de vino sí. y digo, ¿será que la gente...? Y viendo si es que la gente me veía... Y viene el mesero y me pone la copa de vino y le digo, disculpe, señor, ¿usted vio TC Televisión el domingo? Y me dice, no, pero sí sé lo que pasó, señor Vivanco, me dice. Y le digo, ¿y? y me dice, bien puteado, pues, bien puteado. Entonces, entonces dije, bueno, esto quiere decir que no todo el mundo me odia. Y, y de ahí vas teniendo ciertos niveles, ¿no? O sea, eh, borracho, ahora soy narcoperiodista, sí. este, y ya no le hago tanto caso a eso. Afecta mucho, por ejemplo, a mi hermano, afecta mucho a mi esposa cuando se mete a ver este, la cantidad... Yo trato de a mi gente no llevarles esto ni decirles, mira lo que me están diciendo sí. ni nada. Casi siempre los problemas trato de dejarlos en la puerta de la casa. Y las amenazas también solo se las comparto a mi mujer cuando ya es una cosa que tenemos claro. que hablar en familia y tenemos que tomar medidas. Pero mi mujer tiene un par de ovarios y un genio de que si fuera por ella empezaría a mandar a la mierda a todo el mundo en Twitter, este nivel a, nivel a Londra. Claro. Este... No, no, hay otro nivel más que a que es el de mi mamá. Ah, no, claro. <laughs> nivel a Leida. Claro, claro, no, cosita seria, cosita seria. Entonces, de ahí ya tienes otro tipo de cosas como, por ejemplo, eh, te toman una foto con tu familia y te meten un insulto. Estuve en Galápagos hace poco y hay una persona que me insulta tomándome una foto en la playa con mis hijos. Este, aquí estás disfrutando de la muerte de Villavicencio, que tal y cual. Entonces, ahí ya como que ese es otro tipo de cosas que dices. O sea, ¿Quién estaba ahí? Claro. ¿Por qué me toman fotos con mi familia? ¿Por qué exponen a mi familia? Claro, claro. Eh, o, o cuando ya son cosas de te vas a morir, hijo de tu tal sí. madre, que ni sé qué, esas ya recoges y las tratas de procesar de otra forma. De ahí en la calle, en la calle yo he tenido varios capítulos de violencia. Sí. Sí. Este, cuando fuimos a visitar a Rafa. En, en Bélgica, para querer tomarnos una rica cervecita, Rafael, este, intentaron meterse al departamento que alquilábamos en Airbnb, rompiendo la puerta. Nosotros llegamos a Bruselas y había un tipo que nos grababa. Yeah. Y nosotros, como, hey, ¿qué te pasa? Y nos dice. Una, una, al, al momento que llegaron. Sí, cuando uno sale con las maletas, sí, ahí. Ahí, un mango sí, yeah. así. Ya. Pero en la cara, muy yeah. evidentemente. Y nosotros, oye, brother, perdón, este, y digo, ¿quién eres o qué onda? Y me dice, no, no, es que ustedes son muy famosos, entonces lo estoy grabando. No. Y digo, ya, cogemos un taxi y nos vamos del aeropuerto de Bruselas al centro de Bruselas, donde estaba el departamento, y eran como esas callecitas europeas sí. en las que solo, solo tiene un carril, uh -huh. y se para atrás un carro. Nos bajamos del carro y mi compañero coge y dice, oye, en el carro de atrás está el mismo estúpido que nos estaba grabando. Claro. Entonces nosotros, ¿qué te pasa? Y sale corriendo y nos va gritando, ¡eh, corres todo, hijos de puta, hijos de puta, corres todo! Y ya nos quedamos medio, medio como que raro. Subimos al departamento, yo ya me acuesto a dormir. Sí. Anderson y Nando se van a comer un shawarma al frente y empiezo a escuchar gritos. O ¿Se van a Bruselas a comer shawarma? Sí. Ya. A comer kebabs. <laughs> eso es, eso es, la piedra angular de la alimentación europea, es la comida árabe. Así es. Este. Y eh, estos tipos vuelven y eh, empiezan a tratar de romper la puerta del edificio para subir arriba, a encontrarnos dormidos y, este, y hacernos quién sabe qué cosa. Pero ven que Anderson y Nando estaban en el restaurante de al frente y se van para allá a querer este, golpearlos pero por suerte el chaguarmero arrecho no los deja entrar y los empieza a correr a puñete limpio y a lanzarles sus propias sillas y tal y cual, y los, manes, y los manes se van y yo estaba en el balcón y me iba diciendo, a ti es el que te quiero matar, a ti es el que te quiero matar. Denuncia en la policía y todo el asunto, eh, todo un drama. Otras veces he estado en la calle, una vez estuve en la calle paseando al perro también. Eh, y un tipo me empezaba a insultar desde un carro, yo así como no le hagas caso, no le hagas caso, me ha pasado varias veces, eh, pero este tipo se bajó y quería venir a golpearme. Sí. Y yo, me, yo mantenía la distancia y me van, vete pues, vente pues. Este, también por eh, Rafael, o sea, por claro. este, mucho lejos de esa correa y tal claro. y cual, que me quisiera estar machito. Yo por suerte tengo un perro. Este, que parece caballo. Yeah, okay. Entonces, eso es lo único que lo frenaba, que lo frenaba el tipo. Okay. Eh, entonces, ese tipo de violencias. En la, una vez nos fuimos a meter con casco en una manifestación correísta. Este, Ay, a, okay, okay. Con, con el casco de bicicleta de mi mujer. Así, y Andrés también le puse un casco. Una señora nos quiso pegar a sartenazo limpio, nos quiso sacar de ahí. Este, otro nos clavó, nos pegó con una bandera. Eh, de ahí, otra vez también, en una manifestación corredista, me lanzaron botellas de vidrio y huevos. Eh, este esas les comprendo porque uno se va a meter ahí efectivamente estás claro estás provocando me explico y te estás yendo a meter claro. eh, donde no deberías en todo caso estar. Claro. pero ha habido las agresiones claro. pero ahora eh, son distintas y, y son de otro grupo las digitales por el momento son de otro grupo y son 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 diferentes por ejemplo eh, al Anderson en una cafetería de la González Suárez, la típica señora de la González Suárez, este eh, corrupto, un narcotraficante, sí. lárgate a tu país y todo, y todo. A mí no me pueden decir eso, porque sí. si me dicen eso me toca irme a Loja. O sea, claro. eh, pero ya sientes. Qué suerte la tuya, Ay, ¿no? Qué, claro. <laughs> que no te tengan que decir eso. O sea,. No deberían decírselo a nadie. A nadie ¿no? A nadie. El, y entonces ya tienes esas caras extrañas, y ahora la insultadera es de, de, de la gente de bien. Seguimos hablando aquí con, con el Lucho, y, y claro, esto que tú estás diciendo, paso por paso, a, a menor medida, obviamente. Y, y te comprendo tanto porque al inicio, claro, yo salgo de, de la Amazonas, creo que trabajé, creo que duró 22 días ese programa. Así que podemos hacer esa competencia. Estuve en TC y de la Amazonas. 22 días es un huevo al lado de lo que yo duré en TC. Entonces, eh, después que salgo de la Amazonas, yo empiezo a encontrar mi voz. O sea, porque al estar en medios tradicionales, sí hay cierto. Eh, un cerco también, o sea, porque eso es, eso es lógico. Entonces ¿no? estabas haciendo información, información, no claro, opinión. Claro, no opinión. Entonces estaba en la calle hablando con la gente, perfecto. Entonces yo empiezo a encontrar mi voz. Entre Telamazonas. Amazonas también me ocurre que empecé a hablar de Lenín Moreno y como que aguanta, que no, que por ahí no, en fin. Ya quieren meterte al corral. Sí, claro, entonces ese sí. <laughs> Dicho y hecho. Entonces eh, yo empiezo a hablar y empiezo a tener Twitter. Por eso te digo, mi violencia viene de hace cuatro años, 2000. 20, 2019, más, ya, más o menos. Yo sí estuve en tu programa. <coughs> pero yo no estuve. Tú no estuviste. Por eso por es eso, la primera vez que nos vemos la cara por eso es la físicamente. Vez. Porque para esto vienen. Nuevos. Esta es la primera cita, realmente <laughs> primera cita. No <donde> nos <laughs> hemos visto la cara nunca. Nunca. El, y lo peor de todo es que, claro, dura 22 días, pero de los 22 días yo estuve 10. Porque yo me fui a Europa. Yo tenía un viaje para Europa. Y, imagínate una socialista yendo a Europa, pero bueno, yo me fui a Europa. Entonces yo empiezo a opinar. Y a partir de ahí. Ya hay una voz como: ¿Quién es esta? porque está opinando? Mejor que se quede en Ecuavisa hablando de los baches y los huecos en las calles, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que yo empiezo a encontrar, como tú, o sea, el tema de la violencia: ¿qué pasó? ¿Te afecta? Mi madre diciéndote en cuidado. Llega momentos en donde yo digo: mejor no le hago caso, pero siempre afecta. Mi mamá. Ya, si cuando fundamos la RPL y anunciamos que formabas parte. Me, Exacto. me escribió un huevo de gente de cómo te puedes meter con esa man claro. mira lo que me ha dicho a mí que ni sé qué que ni ¿Sí? sé cuánto y el propio hijo del presidente me escribió a, no. a decirme de que increíble que esta man del presidente que todavía no era presidente claro, claro. el candidato uh -huh. este Guillermo Lash uh -huh. con quien tenía una amistad este con Guillermo Enrique tenía una mis creo que es un buen muchacho pero ya lo envenenaron con el odio oh. también, sí. O sea, pero si estás viendo, Enrique, Guillermo Enrique, <laughs> todo posi contigo. Pues. Claro, pero si acaso este es tu cámara, que tú, esto es posi. <laughs> posi. Oye, y, pero yo me imagino, porque cuando tú me llamaste, cuando tú me escribes, yo me acuerdo que estaba en la casa de mi mami, y yo le digo, Luis Eduardo me está escribiendo, y me dice, ¿qué? ¿Para qué? Pues mi mamá es, eh, ella es cubana, cubana, cubana. ¿no? Y yo, no sé, y tú me llamas, y además a mí me pareció muy linda también esa llamada, hablábamos de que, mira, hay que hacer, hay que unirnos, y yo dije, bien, bacán, porque eso es lo que hace falta, que es en la misma posición en la que yo estoy ahora. Y, y le dije, mami, mira, para la RPL, ah, chuta, bacán. O sea, sí, sí le gustó igual la idea, a mí también me fascinaba la idea. Y si hay algo que yo valoro, es que en ese momento, a pesar la RPL está compuesta por muchísimos que pensamos o igual en algunas cosas o diferentes, pero que nos hayamos unido, porque claro, era, ¿cómo te vas a unir con esta? O sea, con esta cubana que es correísta. Que... Pero esa era, esa, esa era esa la era idea. idea. Porque cuando eh, pensamos en este espacio, en ese espacio, era precisamente en el contexto de las, de, de las denuncias de corrupción del gobierno de Moreno, uh -huh. en el que yo me di cuenta, o sea, no es que me di cuenta, sino que ya llegué al hartazgo de que ahora ha llegado a su clímax extremo, claro. que es: está bien que estos roben. Con tal de que no vuelva a correr, ya. Entonces, si es que tú investigas a cualquier otro que no sea del correísmo, te convierte directamente en un aliado, en un pagado o en un este, tonto útil del sí. correísmo. Y es como estos son los que van al club, no importa que sean ladrones, claro. con tal de que no vuelva a correr. Entonces, los propios gremios de protección del periodismo se hacían los cojudos. O Se hacían los cojudos este cuando atacaban a una persona como tú, cuando atacaban a una persona como Orlando, cuando o sea, empezó a empezó a hacer la defensa del periodismo, pero de los de mis panas periodistas, ¿ya? Solamente de los que estén dentro de mi corral, ¿ya? Claro. Y que este, trabajen incansablemente en que no vuelva a Correa. No importa que el reto. Y ahora eso ha llegado ya sí. a niveles Obsedos, y te obsedos. voy a dar un ejemplo de eso eh, eh, cuando me pasó lo de este tipo eh, ustedes me escribieron yo me creo que yo te desbloqueé. yo te tenía bloqueado hasta en WhatsApp ¿Sí? <laughs> ¿Sí? sí pero tú no me tienes bloqueado en Twitter sí no señora cómo que no te tengo bloqueado en no, Twitter no porque cuando veo que estás en tendencia yo sí puedo entrar a ver qué carajo fue que dijiste no pero espérate esto hay que verlo porque yo sí creo que sí te tengo bloqueado no, en Twitter señora porque el otro día yo te... no, tú porque... sí me tienes bloqueada yo sí. ah, tú, ¿tú sí? no a mí ¿Sí? Claro. Este Mira, yo puedo, yo puedo ver Mira, tus posts, entonces tú claro. no me tienes bloqueada. Ah, ya, y ahora pues, pon ahí desbloquear, pon ahí desbloquear. No, no, vamos a poner aquí, Aquí está. Desbloquear a Cuba. ¿verdad? Ahí está, desbloqueado. Volver a bloquear. <laughs> Cuando se acabe la primera cita. Y esto que estabas diciendo me pasó ahora último porque me escribe Lavero y me dice: Alondra, queremos sacar una, una alerta. En RPL, y yo me acuerdo que hasta le dije, tú, pues mira, porque yo, claro, ya yo no había visto muchas alertas y de alguna forma dije, bueno, ya está normalizada tanta la violencia que es como no podemos sacar una un día tras otro. Pero me pasó algo, ustedes ponen la alerta, ponen la periodista a Londra, y yo lo compartí, y me pareció muy bien. Y, y esto yo no lo había hablado. Funda saca una primera cita, una, una primera cita, una alerta, ¿cuánto mi vida? Tres días después, cuatro días después. Y, y esto yo no lo he hablado, pero a mí me pareció la alerta más horrible y más eh, tendenciosa que yo he visto. Y, y podemos discutirla. En toda la alerta, primero, eh, ustedes ponen, Alondra Santiago fue agredida. En la alerta, el titular, ponen, Alondra Santiago denuncia una, sí, una supuesta agresión, una cosa así. Una foto que es como mi tweet, o sea, ni siquiera lo trabajaron, una foto real. Y en el texto, durante todo el texto, son tres párrafos hechos como ni modo tenemos que hacer porque todo el mundo se está solidarizando, en todo el párrafo dicen la comunicadora, la comunicadora y la comunicadora. Y si no dicen comunicadora, dicen Santiago. Eh, no pasa nada, yo soy comunicadora. Pero también soy periodista, también soy periodista de, de Ingobernables. Claro, es como para bajarte del gremio, gremio y que no seas parte de... Porque ella no es parte Exacto. del Club de Panas. Y dije, estoy loca de... Pero nuevo. es que tienes que tomar en cuenta también que el directorio de ellos tiene más exministros de Lazo que la Fundación Ecuador <laughs> Libre. O sea, tienes al señor Gijón. Es parte claro. del directorio. Tienes al señor Verde Soto, no tengo ningún problema con Lucho, pero claro. es un exministro de las... Claro. Y tienes a Cristian Zurita, un político activo uh -huh. este, dentro del directorio de defensa de libertad de expresión y periodistas. Claro. Entonces, ¿qué podemos esperar? O claro. sea... a, mí me, a mí me pareció primero, como estaba en todo este contexto, dije, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Pero lo otro es que nunca me preguntaron, Lucho. Pero esperó, yo le dije, espera un momentito que voy a hablar en la noche, le pasé una nota de voz, le dije, mira, puedes cogerlo de acá. Eh, pero nunca preguntaron y no pasa nada, no es una cuestión de que ahora Londra quiere, no, pero yo soy periodista, o sea, no me, no me minimices, pregúntame y realmente solidarízate de, de la mejor forma. Si no, no lo hagas. ¿Me entiendes? También hay un resentimiento porque nosotros en el programa siempre ponemos que no está certificado por Fundamedios y no me Ah, no está certificado no por está... Fundamedios. Perdón. verdad. Yo no, no puedo venir a un lugar que no está certificado por Fundamedios. Imagínate. Medios. Qué ridiculez esa, ¿no? No, claro. El certificador de medios. Imagínate, o sea, en qué, a qué punto hemos llegado en la comunicación que eso tiene que pasar. Pero, pero eso que decías y el tema de la violencia en la calle. Cuando viene el tipo y se te baja del carro y te hace eso, o cuando en Bruselas te hacen eso, o cual, en cualquier momento, tú no sientes como físicamente como, o sea, yo sentí ese, ese día que este señor se acercó, yo sentía pinchazos y yo no sabía si era miedo, si era ira, o sea, como, yo no sabía, no sabía ni moverme, no podía moverme, era como, yo lo único que tenía que era que grabar por si acaso se acercaba, o sea, por si acaso me mataba. El que cogiera mi celular viera las, la, las evidencias. Claro, no y en tu caso peor. No sé si este comentario es machista, dices si que soy una machista, me disculpa, pero eres mujer, no. entonces eres mucho más vulnerable a que Exacto. un salvaje te pueda agredir. Uh -huh. Este uno como hombre medio puede soltar una patada y un uh -huh. puñete, eh, entonces es absolutamente comprensible lo que sentiste. Ahora vamos con, con esto de lo de. Son machista. No, no, ah, para ya, nada. Perfecto. Al contrario, de hecho sí es así. O sea, Ajá. como. Y este tipo se acerca a mí porque yo estoy Tengo sola. mucho miedo de, de decir algo que pueda ser considerado este, misógino, como dice que. No, es. como Ajá, pantera, mi un pautero, ni Un pautero, ni ladrón. No. <laughs> El, eh, hablemos de lo de TC Televisión, porque eso también fue eh, una de las cosas que la, en las que yo también. Eh, Incidí mucho. Entonces, me acuerdo que hicimos un, eh, un space que estaban de moda en esos tiempos. Y a mí me tocó frentear solito porque Anderson estaba... yo, te metí, ¿verdad? Ajá. ¿Y y yo estuviste? fui a dar la cara. Es verdad, es verdad. Y eso incluso lo valoramos ahí, es verdad, tú estuviste. Ahora, ¿qué pasó en ese, en ese programa? O sea, ¿por qué? Ustedes dijeron, el, la, la, el periodismo o la televisión tradicional nos va a sostener. O sea, ¿por qué, ¿Qué Por, pasó? ¿Por qué valimos tanta paloma, sí, dice no, 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 no. este... Este, a ver, primero no lo preparamos tanto, o sea, en, 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 en pensarlo en tal y cual, no entendimos este, que era otra plataforma con distintas sensibilidades. O sea, yo hago eso en la posta y no pasa nada. No pasa nada claro. Claro, claro. Otra cosa es hacerlo en televisión abierta de un canal incautado. Uh -huh. eh, y se armó un verguero de hijo de madre. O sea, yo acabé el programa y me fui a dormir y dije, hay cositas que corregir. Lo hablamos así con la gente de TC y hay cositas que corregir. Tal vez lo del darlo está un poquito este pasado, pero ya, ya lo vamos puliendo. O sea, sí se dieron cuenta de eso, o sea, lo, lo pensaron. Pero, pero no, en, no en el volumen en que Dale. se armó, pues. Claro. O sea, como que no, tal vez no es buena idea para la próxima, no la hacemos. ¿Ya? ¿Ya? Claro, claro. Este. <laughs> <la próxima. risa> no hubo próxima, pero bueno. De ahí me fui a dormir y al día siguiente cogí un vuelo de Guayaquil a Quito. Yeah. Y bueno. antes de coger el vuelo veo un tweet de la historia que nos odia Marlon Puertas. Bueno, a todos, ¿no? Que él se odia a sí mismo. Sí, sí, creo. Este. Y cogí. Ah, que no sé qué esto, era de esperarse. Este, todo lo que hagamos nos puta este man. Y aterrizo en Quito y era la segunda, la tercera guerra mundial. Claro. Esa cosa. Anderson ¿Qué? terminó en cama dos días. ¿En serio? Por eso, o sea, pues esas 48 horas posteriores a eso. Que no, que no se eh, habló. No, el man no habló. Claro. Porque el man terminó en cama con un ataque de, de, no. de, 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 de nervios y tal y cual. Y a mí me tocó frentear todito. Sí. Entre esas cosas, to space, este, declaraciones, respuestas. Eh, y en fin, yo estoy convencido profundamente que Leonidas Issa es un cabrón. Yeah. ¿Ya? Okay. Este, creo que es un tipo nefasto para la democracia ecuatoriana en lo político, ¿no? yeah. en lo personal, el man, todo bien, ahí tendrá sus hijos y sus panas y todo yeah. lo que sea. Pero creo que es un tipo nefasto para la política ecuatoriana. Creo que es un tipo que este, usufructa políticamente de la violencia, del caos y del miedo, de generarle miedo a la sociedad. Yeah. ¿Ya? Por eso no se lanza de candidato. O sea, su única herramienta sí, sí. es... ¿Que moquito? No. ¿Te quemo o no te quemo? ¿Me yeah. explico? Okay. E Esa es su única herramienta de, de diálogo democrático. Entonces me parece que es un cabrón con todas sus letras. Okay. Este, y de ahí, bueno, la imagen del dardo tal vez puede ser muy agresiva e innecesaria, pero... Aquí hay un punto específico. Justo debatíamos, él había ganado la eh, presidencia de la CONAIE una semana antes. Debatíamos si es que teníamos que hacerlo con él o con el ex controlador Ya, okay. ya. Y dijimos, bueno, es más coyuntural el tema de Leonidas Issa, hagámoslo con Isa. Si es que lo hacía con Celi, no pasaba nada. Claro. Si le decía cabrón, si le clavaba el dardo, claro. es solo porque el Señor es indígena. Y mm -hmm. yo estoy en contra de que un poncho te haga inmune a la crítica. Okay. Exces excesiva puede ser, este, eh, violenta tal vez, eh, equivocada tal vez, eh, todo lo que sea. ¿me claro, claro. Pero el problema era que el Señor es indígena. Ya. ¿Ya? hablamos de política hablamos de todo lo que sea pero el señor es un actor político y no por eso puede ser inmune este, a la crítica si es que hacíamos y en ese momento elegíamos al señor Selly, este, no pasó nada sí probablemente no hubiera pasado nada porque en, en la gente que, lo aplaudía y todo bien claro porque en esto que ustedes hicieron era cabrón pero era campesino y otra palabra más o sea creo que fue también la unión de claro, lo es que, de es, campesino es que es campesino no es campesino claro, sí, sí, es, sí. Es, es dirigente del movimiento campesino Claro, era este, anarquista, este, bronquista, relevante. Yeah. Relevante no es un insulto, es un tipo, <laughs> es un tipo muy relevante. Claro. Pero se cogieron de que utilicé la palabra campesino como una herramienta de insulto. Bueno, es insultar, oye, campesino. Ser claro. campesino es una cosa maravillosa. Claro, el... yo sí me acuerdo cuando, cuando vi eso. A mí sí, sí me. Yo creo que la, la forma de la crítica mía también fue a eso, ¿no? Un poco dije, están discriminando eh, y hablamos eso, creo que se llamaba racismo, no sé qué, el space, por ahí está en, en Spotify. Eh, y hablamos eso porque yo sí sentí esa conexión también entre... Eh, un poco el racismo porque él era campesino y el decirle cabrón claro tú me estás explicando ahora que tú de hecho piensas que él es así precisamente y por también todo. pienso que muchos blanquitos de ojos azules son unos claro. cabrones hijos de puta claro. muchísimos del club de tenis y y el señor Danilo Carreras hiper de contra cabrón uh -huh. pero ahora nunca hubo en ustedes dos ningún pensamiento de vamos a atacarlo precisamente porque es indígena y porque no ya no pues yo tengo muchos este en el debate político este, debatimos con, poli, con, con, con indígenas que tienen otro nivel de debate. Ya. ¿ya? O sea, vos te sientas con otros con, con Nina Pacari, vos te sientas con Lucho Macas. Por eso yo digo: qué pena del de nacimiento original de la Conaye de los 90, ¿sí? donde tenías este, indígenas que, para sacarse el sombrero por su pensamiento, por su, por su generación de, 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 de pensamiento político, por su capacidad académica intelectual, a tener unos que te quemo o no te quemo. Pero tú no crees que Leonidas Isa, dentro de. A ver, más allá de octubre y junio de 2022, tenga cierto valor en cuanto a política. Él estuvo aquí como por tres horas sentado. Y realmente yo sí lo considero un hombre, además de inteligente, es relevante, es un tonto líder. No es, claro, claro. Eso, ahí entre el cabrón no, no había té. Entonces. <laughs> pero, pero el. O sea, ¿no crees que si sí tiene cierto valor? Y esa misma pregunta creo que se la hizo también a Anderson en la primera cita. ¿No crees que igual si sí tiene un valor político dentro no solo del movimiento indígena, sino de grupos sociales? Claro que tiene un valor, porque Ajá. es un líder, porque es un tipo que este, mueve gente, porque es un tipo un actor político relevante. La CONAIE es claro. una organización política extremadamente relevante. Yo creo que su procedimiento, su pensamiento político no es el adecuado para el país en la discusión de la ya, lucha de las ideas. Ya. ya. Y me parece que la violencia nunca puede ser argumento de la política. Y, pero, y, y, a ver, yo, yo eso estoy completamente... Sí, 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 estoy sí, completamente sí. de acuerdo, pero... Las bien. Las bien. <laughs> pero, a ver, eh, la violencia, yo entiendo, ojalá no fuéramos tan violentos eh, ni siquiera de esa forma, pero ahí voy yo, no para justificar, sino para poder entender, porque a nivel de procesos políticos... Normalmente, cuando nos escuchan los políticos, y esto a la historia del Ecuador lo tiene bastante claro, es saliendo a la calle es también generando caos, porque si no, seguimos demandando, seguimos demandando y no nos escucha. Entonces, creo que se ha tomado también como una justificación, no solo Ecuador, a nivel Latinoamérica, también el salir en las calles donde se construye. Sí, pero yo entiendo que exista la violencia en contra del Estado. ¿Me explico? Ya. O sea, vamos a manifestarnos y el Chápate lanza el gas. Y vos yeah. le lanzas la piedra y yeah. ese es el juego del gato y el ratón uh -huh. de toda la vida. Pero aterrorizar a la población civil que nada tiene este, que ver. O sea, la señora porque abre la, abre la tienda en la Villaflora, cerrarle a palazos... Este, Pero eso no fue no la la manifestación que él convoca claro pero por ¿Ya? ejemplo el 30 s que pasó con los policías y había en Guayaquil robándose los, los, los en, la, en el tía de la Trinitaria ¿Ya, o sea, pero no no pero no había un líder ahí en el tía de la Trinitaria de este político diciendo ¿Ya? vamos a marchar y vamos a hacer esto ¿Ya? ya entonces tú veías las marchas de ellos cuando pasaban la marcha iban obligando a la gente a gente pobre o sea gente de clase media baja que vive del día a día si una señora no abre su tienda si el señor no abre su ferretería, ese día capaz y no come. Yeah. ¿ya? O el señor, si no sale a taxiar ese día y a reventarle las llantas de los taxis este, a la gente, impidiendo que la gente trabaje, uh -huh. este, cerrándoles, anda, cierra lo que tienes que cerrar, anda, bloquea las instituciones y tal y cual, pero bloqueas este, las carreteras, bloqueas y, y al que vas yeah. y, y al que intenta pasar. Le caen agarrotazos. A mí me cayeron en octubre este agarrotazos al auto eh, por intentar ir a dejar a uno de mis periodistas a, a su casa. Claro. Eh, me tocó pasar por, unos, por, por unas cosas de fuego así como rápido. Uh -huh. Y digo, pues yo me tengo que pasar por aquí. Me paso y adelante había otro y no había calle para meterse. Entonces me tocaba regresar. Claro. Y dije, oh, pucha, me toca regresar por los que ya les pasé por encima. Sí. Eh, entonces, y agarrotazo limpio. Aupados por él. ¿me explico? Yo sé que él no es el que está este, lanzando la bomba Molotov, pero lidera a esa gente y esa gente se siente cobijada. En entonces, ello. a ver, entonces, eh, porque esta también es una pregunta y una disyuntiva que tengo. O sea, si Leonidas Isa dice vamos a salir, pero en paz, vamos a salir, que no haya esto, y esté monitoreando, tal vez que. Cuento. Sí, pero, por ejemplo, si lo dice, igual no significa. Que los otros no lo vayan a hacer, porque estamos Pero en el es país... Pero es que a él extra. no le interesa que no. Porque si es que no sucede eso, no hay terror. Y yeah. por lo tanto no hay herramienta de negociación para él. Pero históricamente nunca ha habido una manifestación realmente como. Así de violenta jamás. Así de violenta jamás. Jamás en la vida. Y peor de los indígenas. Ya. Yeah. Los indígenas antes venían a Quito, este, y nosotros los quiteños salíamos con mantas, este, con comida, este, con pañales para recibirlos. Me explico cuando vinieron a tumbar a Mahuada. Uh ¿ya? Estuvieron en la, en, en la Universidad Politécnica Salesiana y vinieron y tumbaron un gobierno, uh -huh. ¿ya? Un gobierno que incluso pudo haber representado a las élites y a las señoras de la González Suárez, ¿ya? Pero el resto de quiteños no teníamos el pánico de que vienen los indígenas, ¿ya? Y yo creo que esas acciones más bien son contraproducentes porque eso sí alimenta el racismo, ¿ya? Yeah. Porque antes era, ah, vienen los indígenas, todo bien, ¿por qué calle vienen? Para, no, para, para, para armar tráfico, yeah. ¿ya? Ahora es, vienen los indígenas y buena parte de la sociedad de quiteña de entra en terror. Yeah. Y ahora, ¿no será que también a nivel político tiene que ver con que en ese momento todo el mundo quería que Yamil Maguad se fuera, vamos a darle eh, eh, cobijas y eso? Y ahora, como que no, queremos todavía que esté que siga Lenín Moreno, etcétera, y, y, y somos reaccionarios ante eso. Nadie quería que se quede Maguadia en un cierto punto. Por eso, pero, pero ahí, ahí los indígenas también eh, se unen, o se unen los quiteños, como dices, con los indígenas. Pero en este momento, claro, un, en octubre de pero 2019, la élite quiteña preferir que haya un golpe de Estado indígena militar claro. a cambio de que haya un inepto de Harvard. Va a aceptar siempre, va a preferir siempre al inepto de Harvard. O sea, nunca va a apoyar un golpe de Estado indígena. ¿Y en ese momento sí si, si lo apoyaron? En ese momento no, pero el, no había odio al que lo esté haciendo. Ya, no ya, había ya, odio ya, a que se que vengan caso. a manifestar. Claro. ¿Por qué? Porque los indígenas venían, marchaban, hacían sus manifestaciones, se frenteaban con la policía y con los militares, pero no atacaban a la sociedad civil. Claro. Cuando los indígenas luego se manifestaban en contra del correísmo, yo iba a dejarles este, colchones, cobijas en el arbolito, este, pañales para los guaguas. Eh, y los quiteños claro en ese tiempo sí unidos porque venían a manifestarse en contra del correísmo <laughs> eh, este íbamos y pucha los indígenas eran eran pero, nuestros héroes claro pero ahí voy a eso voy o sea como que eh, también pero es, ahí tampoco aterrorizaban a la sociedad civil es que yo creo que también se utiliza eh, y no te digo tú eh, en específico pero sino a nivel político también que el movimiento indígena siempre también ha frenteado en las calles toda esta situación política, porque si bien a nosotros es muy cómodo estar hablando desde este espacio o desde la posta, digo cómodo dentro de lo que cabe, porque ahora no es para nada cómodo, pero claro, en las calles es otra cosa y los indígenas o los campesinos o la ruralidad... Son los que sufren y en ese momento son los que frentean. Ahora, yo sí creo que en octubre y en junio los, los indígenas lo que estuvieron haciendo es respondiendo también a todo el ataque que le estaban mandando desde el gobierno y precisamente la policía. Octubre de 2019 no solo fue violento por los indígenas, sino porque ahí estuvo una María Paula Romo delante. Sin duda, y nefasta la señora. Pero este, yo no estoy en contra de que vengan, se manifiesten y indudablemente va a haber momentos de violencia con las instituciones encargadas de la seguridad. Sucede aquí, sucede en Francia, sucede en China, este, sucede en todo lado. Mi problema es que el señor de la ferretería ya. tenga que pagar los platos rotos, que el pobre taxista que tiene que alimentar a sus guaguas ese día no pueda trabajar 12 días. Claro. Ya, pero ahora... Te entiendo, pero claro, 12 días que no puede trabajar en la ferretería, pero son años de abandono del movimiento uh -huh. indígena. ¿Me entiendes? Es, como, es como poner también en la... Ya, pero ¿No ¿por qué pero, pero, lo tiene que pagar el ferretero? Es que también es una... Es una... O sea, ¿por qué lo tiene que pagar eh, el poder constituido, sea de derecha, sea de izquierda? O sea, es una lucha política. Pero estamos No viendo... puedes que afectar a la sociedad civil. Sí, claro, pero si no lo hacemos de alguna forma, y aquí ya van a estar diciendo que yo lo único que quiero es salir a la calle y quemar... Quieres quemar que Quito. <laughs> pero lo que digo es que si no lo hacemos desde las calles, si no lo hacemos está, desde la sociedad está, está civil... Está muy bien, háganlo, háganlo desde las calles. Yo también he marchado. La derecha también marcha. Claro. Cuatro cojudos que van ahí a buscar novia <laughs> en, en, en las chiris, pero... Pero también marcha, está bien. Claro. ¿ya? Mi único problema es el terror. Claro. ¿ya? O sea que salir a la calle, la manifestación política sea un tema de mijitos, quedémonos en la casa porque este, el Quito está en llamas. Claro. ¿ya? Otra cosa es una manifestación pacífica, con ciertos este, niveles de violencia. Nunca justificables, pero entendibles, en contra de la policía y de la policía eh, en contra de esta gente. Pero yo defiendo el derecho de que el ferretero pueda trabajar libre y tranquilamente sin ser agredido. Eh, hay gente que le, 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 le rompían los vidrios de los taxis. ¿Qué tiene el taxista? Claro, yo... El taxista es ministro de, de Moreno, <laughs> el ministro de LAS, ¿no? Claro, eso yo lo entiendo, pero. Eh... Igual sigo eh, confirmando y reafirmando la idea de que estas soluciones las tiene que dar el gobierno. O sea, yo no puedo justificar y yo no puedo decir que, y se lo dije a Anderson, porque haya habido esta violencia, yo no creo, y Anderson me respondió muy bien, pero yo no creo que Leonidas Issa sea el gran responsable de todo. Ojo, porque claro, yo como líder digo, vamos para la calle y pasan todas estas cosas, yo sí tengo responsabilidad. Eso yo sí lo entiendo, que eso es lo que me dice Anderson. Pero yo no creo que solo Leonidas Sisa tenga que pagar porque había vandalismo y que probablemente no haya sido tampoco del movimiento indígena. Del correísmo. Porque, bueno, bueno pero, pero no era Leonidas Sisa directamente. Todos estos guevaristas que yo creo que también se ha magnificado esto de los guevaristas y que también creo que también así como los de la Siria, son cuatro gatos, este, claro. pero yo sí creo que el correísmo infiltra esas manifestaciones con gente violenta porque ellos este se beneficia. Pero también lo hace la policía, Lucho. O sea, también, o sea es que es una, es una cuestión de que no vamos a solucionar ahora porque a nivel político, a nivel de manifestaciones, esto sucede. Y además, los muertos en octubre de 2019 y en junio de 2022 fueron mayor, mayoritariamente indígenas, Lucho. O sea, sí, pero también hay policías heridos, ¿no? Y los policías no, también claro. son padres y madres de no. familia y todo el asunto. Por Dios santo, o sea, y eso y hay que respetarlo porque tienen que también afrentear todo lo que está sucediendo. Y tienen pero, que estar ahí. Sí. es el mayor culpable, no es ISIS, es el gobierno. Es, es, son los gobiernos. Son los, los gobiernos, claro. Los gobiernos, porque eh, no me, los indígenas han sido marginados este, de nuestra sociedad durante más de 500 años. O sea, eh, fueron marginados en el gobierno de Lucio, en el gobierno de Palacio, en el gobierno de Novo en el gobierno de Correa, de Correa en el gobierno de Moreno y en el gobierno. O sea, y en los que vendrán, sí, y, y, y en <laughs> los que vendrán claro, Entonces, claro. aquí es un tema este, en estructural no solo del Ecuador sino sí. de todas las sociedades latinoamericanas no o sea no hay un país donde los indígenas este, estén en el setial en el que tienen que estar Así es, o sea, sí. los gringos acabaron con todos sus indígenas los argentinos acabaron con todos sus indígenas uh -huh. eh, uh -huh. entonces sí es un problema que tiene que solucionar los gobiernos que tiene que so solucionar la sociedad uh -huh. no el ferretero ya yeah. Ya, sí, 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 te cacho. O sea, de, 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 concluyendo ese tema, porque además era parte de lo que estábamos hablando, de lo que pasó antes de televisión, quiero decirles que estamos obviamente con Lucho eh, aquí conversando, que me está encantando esta primera cita, de hecho hay muchísimos temas más, así que no se tienes que ir, ¿no? Todavía. No, todavía. Ya, perfecto. Entonces, usted suscríbase, eh, ponga like y haga todo lo que tenga que hacer, comente y sea parte de nuestras membresías y así nos sigan ayudando. Yo me imagino, como esto es en streaming. La cantidad de gente que te está diciendo, y Alondra, ¿cómo invita al Luis Eduardo mi Y la gente ¿Y de tu del lado... Otro lado. Ahí, no, de mi lado, yo ya no tengo lado. <laughs> yo soy un desladado. O sea, porque antes yo era anticorreísta y ahora se supone que soy correísta. Entonces, abajo, aquí abajo deben estar diciendo, ahí está, probado, comprobado que mi banco se volvió correísta. Ahí está, pues. Vos siquiera todavía tienes lado. Yo no tengo lado. Por lo menos todavía oh, tengo. Porque no tengo lado. Soy. No tengo, soy, ¿Cómo sería la palabra? Soy. No soy como un expatriado de la claro, ideología. Claro, claro. Uh -huh. Qué bestia. No, Me imagino que estén diciendo eso, pero hay mucha gente que igual le va, le va a gustar eh, esta entrevista. Hablemos un poco, que nos dejamos al aire, de, de lo que decías de que ya los insultos, yo veo que no es que son los anticorreístas, sino y no los de que son prolazos, sino que tú dices esta gente, ¿cómo lo mencionaste? Esta gente eh, gente de, no sé si dijiste gente de bien o, o sea, la gente de bien. La gente de bien. ¿Quién quiénes son esta gente de bien? Eso es, eso es una de mis más grandes frustraciones de este, la última época mía. Uh -huh. Cuando luchábamos contra el correísmo, luchábamos porque yo Tenía una postura editorial clara contra el gobierno contra el, contra el que la sigo teniendo, que me parece que fue un gobierno totalitario, un gobierno este, con índices de corrupción salvaje, un gobierno machista, un gobierno. Este... Bien. Yeah. El... Los que combatíamos, en teoría, eso, la sociedad ilustrada y medianamente educada, uh -huh. por decirlo de alguna forma, eh, y la gente de clase media alta, debatía sobre principios y decía, hablaba de democracia, uh -huh. hablaba de lucha anticorrupción, hablaba este, de conceptos. Uh -huh. ¿Ya? Y esa misma gente, una vez que el ladrón es su pana, ya el concepto no importa. ¿ya? Entonces ellos tenían un problema con que choreen los correístas, no un problema con el choreo, ya, ¿me claro, explico? Claro. Sí, sí, sí. Y eso me causa absoluta repulsión. Yeah. Entonces tú tenías este gente de mi mismo círculo, a, amigos, este, familiares, que, te dicen, que me decían, oye, ya para, ya, se va a caer lazo. Claro. Y este, pero es, tenemos la información y aquí... Sucede que el cuñado es medio narco. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedo hacer yo? Y hay una estructura criminal que está robando a diestra y siniestra. Pero, hermano, se va a caer el lazo y, y va a volver correa. Y a mí me importa un carajo si es que vuelve Correa. Claro, claro. Sí, o sea, claro. si viene Correa, me voy a dar palo con Correa desde el día número uno. Pero mi problema es con el choreo. Claro. Ya. Entonces, uy, no. Entonces ya los compró Correa. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Entonces, eh, y, 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 y me volví correísta, ¿no? Y me volví pagado de Fulano y pagado de Sutano. Los ilustrados, ¿no? Ya opinólogos de Twitter, recanos de por aquí y de por allá con títulos rimbombantes, uh -huh. eh, dueños de radios que en su momento fueron emblema de la lucha por la libertad, la democracia y el periodismo, los tienes ahora obscenamente arrodillados para lamer las pelotas del poder, Así es. este, sin ningún pudor destruyendo el legado y la biografía de sus propios medios de comunicación que algunas veces fueron que alguna vez fueron referente de esto o sea radiodemocracia no puede ser más repugnante hoy por hoy uh -huh. ya o sea y, 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 y se pasan hablando mal de correa que está bien hablen siempre mal de correa este <laughs> Hablando bien de lazo, eso no entiendo cómo lo, alguien puede hablar bien de lazo, y luego vamos a comerciales, gracias a Van Ecuador, gracias a CNT, gracias. Este, a, o sea, cuido un poco las formas, ¿ya? Y ahorita ya han de estar este, lamiéndole las posaderas a Novoa inmediatamente, que espero que si el señor Novoa gane, no se deje encantar por estas sirenas eh, del periodismo ecuatoriano que son. Que, 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 y eran mis compañeros de lucha. Y que, y que me conocen, y que han estado en mi casa, y que conocen a mi familia, y que ahora son capaces de decirme narcoperiodista. ¿Te, ¿Te dicen eso? Sí, aquellos que estuvieron... Sí, y, y en silencio, y en, y en público, y en sus chats, y en sus conversaciones. ¡Dios mío! Brothers, ustedes han estado en mi casa. Claro. ¿Ya? Se los pegado los tragos. <laughs> o sea, ustedes saben quién soy. Y son capaces de comerse ese cuento construido por el señor Diego Ordóñez, por la señora María Paula Romo. Uh -huh. este, y mañana, ¿ganará el correísmo o no ganará el correísmo? Si gana el correísmo, me van a ver dando palo desde el día uno al correísmo. Y ahí sí han de venir. ¿No? Ay, si no, ya unámonos todos. Ya pasó, ya pasó. Claro. Cachos, cachos, cachos. Cachos, cachos. Este, cagando. ¿Ya? Vuelve el correísmo, yo peleo por mi lado, mi hermano. Claro. Pero yo por... con ustedes. Este, después de haberme demostrado lo ruines que son, lo, a, la forma que tienen de acomodarse al poder de la forma más servil, como hizo buena parte del periodismo con el correísmo también, este, en ese momento es por eso que la posta no encaja. Sí. La posta no es de este país, porque tenemos que tener dueño. Claro, y, y por eso es que ahora, cuando antes de yo entrevistar a Anderson. Estaba viendo todos los comentarios en Twitter que, que le hacían y había uno que a mí me sacaba de quicio, que era, eh, ah, pero si ven ahora, porque ustedes defendieron en algún momento a Lazo. ¿Por qué me saca de quicio? Porque siento que de alguna forma están tratando de justificar que Anderson Boscan no esté en su país, que las niñas de Anderson no estén en su claro. país, que tú también tengas que tener miedo de que, o sea, que colegas que en algún momento nos poteamos y nos dijimos de todos, tengan que salir del país porque simplemente están haciendo una investigación. Entonces, hay una justificación de que, ah, no, pues, o sea, si tú defendiste y tú eh, eh, aplaudiste que llegara el lazo de forma democrática o no, porque cada uno estaba en su, en su posición, ahora tú te mereces. Claro, eso nos dice el correísmo, claro. ¿ya? De que ahí está, pues, pucha, como se les viró el jefe. Claro. Este, bien está por haber apoyado al lazo. Este, ahora corren como gallinas. Claro. Eh, y del otro lado están... Este, claro, pues huyen porque saben que la justicia va a llegar a, a su puerta, este, ya de estar por ahí eh, yo que esté disfrutando las mieles de lo que habrá cobrado por la investigación. Claro. Anderson está jodido. Claro. ¿Ya? Estar en el exilio primero no es barato. Uh -huh. ¿Ya? La familia de Anderson es numerosa. ¿ya? ¿Ya? ¿Son tres niñas, creo? Son tres niñas, la suegra, la mamá. Esto es una cosa que es toda una patrulla ahí en el, eh, 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 en el exilio. Todas mujeres, pobre Anderson. Imagínate estar en el exilio con, este, son tres niñas, Mónica y otras dos señoras, con seis mujeres. Anderson está desesperado por volver. Está desesperado por volver. Eh, y la situación no es linda. O sea, estar porque tengo que llevarme a mis hijas a sacarlas del colegio porque sí. las pueden matar. ¿Ya? Y regresas a ver a un país que nadie te protege. O sea, la fiscalía te persigue. Porque la fiscalía no está investigando al gran padrino. La fiscalía no está investigando a nosotros. O sea, de hecho dejó ir al gran padrino. Claro, está investigando a los policías que los investigaron y nos está investigando a nosotros. ¿Ya? La policía más contaminada con el narcotráfico no puede estar. ¿Ya? Entonces, de la policía no te puede desfiar. O sea, matan a un candidato presidencial y todos sospechan, primera sospecha a la policía. ¿En qué país estamos? Exacto. ¿En qué país estamos? Este, el, entonces el Estado es un peligro. Regresas a ver al gremio para ver si es que el gremio te puede proteger. Y el gremio está, no, pues es que faltan pruebas, es que faltan pruebas, es que no. Este, ayer fuimos, este, sacamos mención de honor en los premios de la Sociedad Interamericana de ah. Prensa. Por este, el gran padrino. Fuimos finalistas del de premio Gabo claro, por el gran sí. padrino. O sea, afuera sí es periodismo. Pero adentro. adentro no es periodismo, pero solo no es periodismo porque golpea al Lazo y beneficia a Correa. Porque a estos mismos les encantaba el formato cuando era potear a Correa. Uh -huh. ¿Ya? Y ahora es, ay, sí, si no, ya muchas malas palabras, ¿no? <laughs> Este, no me jodan. Yo vengo diciendo y hablando así y vengo chupando en vivo desde el 2015, señor. Ahí le encantaba, señor. Usted mismo iba, señora de la González Suárez, a la cafetería. ¡Qué lindo el guagua! ja. ja, ja. Pero era como el guagua ya no está en guagua y putea lazo ya no está bonito. Claro, claro. De hecho, me ha contagiado porque yo nunca he dicho la palabra putear en, en una primera cita sí. y creo que lo he dicho como tres veces. Ah, que... ya, te, ya te dañé. Si <laughs> sí, ves, señora, linda guagua, ya la dejo dañando. Oye, Lucho, oye, pero qué. Y esto siempre ha sido así, ¿verdad? El tema del periodismo siempre ha sido así porque Anderson nos decía en esa entrevista: al poder le encanta que los periodistas critiquen eh, cuando están a, al otro poder a la, a la oposición pero cuando se trata de ellos ahí sí no ahí sí no hay libertad de expresión y eso yo sí siento que eh, lo de correa y lo del gobierno de correa o sea podemos tener para largo para discutir temas de libertad de expresión yo aquí también he, he criticado esto pero claro a mí la gente me dice tú no decías nada yo, yo estaba en ecuavisa yo estaba haciendo otras cosas yo realmente si ahora me pongo a analizar podría incluso criticar muchas cosas de las que pasaron en el gobierno de Rafael Como Correa. Como Anderson cuando le dicen, en el CAE, S dónde estaba? Claro. ¿Y más estaba en el colegio. Claro <laughs> estaba claro. chupándome los mocos sí. en el colegio de sí. Anderson. ¿no? Entonces, pero bueno, eh, pero esto siempre, siempre pasa, pero sin embargo yo ahora lo he visto mucho más. O sea, el nivel de violencia, tanto de los gremios, porque el silencio también es violencia, eh, de los gremios, del poder, de todo, yo no sé, yo no lo vi tanto en el gobierno de Rafael Correa o sí, sí pasó. O en otra medida, no sé. En el gobierno de Rafael Correa fue un gobierno altamente violento. Ahí uh -huh. se inauguró, este, también por los tiempos, ¿no? las redes sociales, ahí fue cuando cogieron vida y mi participación política. Eh, pero los niveles de violencia en el discurso eran salvajes. Sí. O sea, de, de Rafael Correa te ponía la foto este, en la sabatina y decían, por favor, saludaránlo cuando. Cuando lo encuentren. Uh -huh. A Jorge Ortiz le cayeron a palos y le rompieron el manguito del rotador después de que Correa dijo saludaránlo cuando lo vean, Genial. ¿ya? Manguito del rotador, ¿por qué no era así? ¿Así se llama? <laughs> Yo sé, pero qué me da ternura. Tiene un nombre, tiene nombre, <laughs> tiene, nombre tiendo, ¿no? El manguito rotador. Es como me rompió el manguito rotador, ah. <laughs> claro. Este. Y, entonces, y te exponía violentamente. A mí me emitieron me 36 procesos este, judiciales y administrativos. Me quisieron meter preso por un tuit. Eh, el acoso a los medios por todo lado. Eh, económico, tributario. Yo, yo trabajaba en un periódico en el que ya teníamos que darle una oficina ya para el encargado del gobierno que venía a joder esa semana, ¿ya? Si no era del Ministerio del Trabajo, si no era del ies si no era del tal y cual. La extorsión a los anunciantes para asfixiar este, económicamente a los medios. O sea, desde el gobierno, oye, ya te veo que estás pautando en el universo, ¿no? este Pucha, ¿no sabes qué? Te voy a cortar la pautita que tal y cual, ¿ya? Si tú ves la precarización económica de los medios de comunicación es en el correísmo y, y en, en esa forma yo les entiendo cuando en el morenismo la primera parte era como que, uff, ya. o sea respiremos un rato porque hoy 10 años sobreviviendo ¿ya? y pero luego ya pasaron a muchos de esos de esperemos un rato a volvámonos unos lameculos de, 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 de los gobiernos pero, este, y yo estoy convencido, más bien de todo lo contrario o sea, la mejor garantía para la libertad de expresión es medios de comunicación solventes económicamente. Y el correísmo vendió el discurso de que los medios no pueden generar dinero, ¿ya? ¿Ya, sí. que son empresas de lucro. Y eso es absolutamente contraproducente. Porque ¿qué pasa cuando un medio de comunicación está chiro? Te vendes a cualquier cojudo. Si tu único anunciante es el alcalde del pueblo, la radio del pueblo, nunca hablar mal. mal de, 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 de si tú tienes un portafolio de clientes de 50 clientes y un cliente se pone majadero. El servicio del alcalde de Quito y, y la alcaldía de Quito y Guayaquil. Aquí. Qué lindas, sí. sí. Qué lindas son las alcaldías. Maravillosas alcaldías de Quito y Guayaquil de la Revolución Ciudadana. ¿Ya? Este, pero si tuvieras 60 clientes claro. este, y uno se pone como, oye puta, ¿por qué le invitas a mi banco? ¿Cómo va a decir eso? Que ni que, o, o, o no saques esto, que tal y claro. cual. Le puedes decir, váyase al carajo y no pones en riesgo los ingresos de toda la gente, porque los periodistas también comemos. Sí. ¿Ya? También tenemos hijos, también tenemos gastos, también pagamos el arriendo. Claro. Yo no puedo ir al Supermax y mire, señora, que le pago con todos estos likes. Este... Como algunos influencers hacen ahora, pero Claro, bueno. o sea, ahí en la caja. Tal, ¡Listo, señor, corre! Sí. Claro, claro. Entonces, y además se ha entendido, y el correísmo creó la, 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 la idea de que el periodista no puede tener dinero. ¿Ya? ¿ya? que para ser buen periodista tienes que ser pobre. ¿ya? Sí. Y yo me rebelo contra eso. Sí. ¿Por qué un abogado puede generar dinero? ¿Por qué un ingeniero puede generar dinero? ¿Por qué un este, doctor puede generar dinero? ¿Por qué? el periodismo es la única profesión que solo para, que, que para ser bueno tienes que ser pobre? Es esta concepción absurda. Sí. O sea, si eres bueno... Si es que generas este buen contenido, si tienes credibilidad, si generaste también una, un modelo empresarial eficiente, que te vaya de puta madre, claro, ¿ya? Claro. Pero no. El periodista tiene que comerse la camisa para ser un buen periodista. Y eso está mal, porque un periodista en situación de vulnerabilidad económica puede ser capaz de cualquier cosa porque tiene que alimentarse. Claro. ¿ya? Ahora, eso Incluso ya... de mentir. Claro. Tú me dices que, que inicia en el gobierno eh, de Rafael Correa, igual con el auge también de las redes sociales y todo lo demás. Pasemos del gobierno de Rafael Correa a este otro tipo de violencia y este otro tipo de persecución que empieza, bueno, con Lenín Moreno más o menos, ese señor no hacía nada bien, entonces no, no sabemos. Pero... pero sabes que Lenin ya con el tiempo, yo lo, lo puteábamos, le sacamos a Ross Moreno. Le sacamos la repartidora de María Paula Romo, que terminó luego en su destitución. Este, le sacamos lo del ministro Michelena, le sacamos lo de la ministra de la muerte, su ministra de la de, de salud. La de salud. Sí. Y sabes que él nunca, él, me refiero a él, no a la señora Romo, que es una señora uh -huh. muy oscura. Sí. ¿Ya? Este, pero él jamás sentí de él un... Odio, yeah. revancha, mala onda, eh, murió durante su gobierno, murió mi madre y murió mi padre, yeah. ¿ya? Yo sé que no sirve de nada, pero me hizo llegar una condolencia oficial de presidencia de la República, este, después de, 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 de su gobierno me manda memes este, que algunos buenos, algunos malazos, Lenin, este... <coughs> Me cachas, no es este, no es este eh, la oscuridad y, y, y la malicia que ahora veo en Guillermo, claro. que se convirtió en alguien que yo se convirtió siempre lo fue. Ajá. Esa es la pregunta también, porque eh, cuando, cuando gana la soy yo, lo tengo que reconocer. Yo lloré por tres días. Yo soy una mujer de izquierdas, tú lo sabes. Ya, antes no quería reconocer el hecho porque no quiero que me encasillen como correísta porque yo estoy ansiosa de que salgan otros movimientos, o sea, y que salgan otros líderes para que no sea solo Correísmo, anticorreísmo, ¿no? Pero yo soy una mujer de izquierda, o sea, yo siempre hablo eso, bien. está bien. Pero yo me acuerdo de cuando gana eh, Lazo, yo lloro porque yo sentía a nivel personal que ganaba toda esta gente que también en, en un momento me habían hecho daño en Ecuavisa, en el Amazonas, etcétera, etcétera, y son la gente que estaba apoyando a Guillermo Lazo. Era una cuestión mía, ¿no? Era una cuestión de, de, de rabia, de ira, y, y bueno. Pero después de un tiempo dije, bueno, pero espérate, o sea, Tampoco es que tengo que meterme a, a pelear tanto es un inicio, vamos a ver si es bueno. Y claro, después nos demostró que es la cosa más nefasta, el ser humano más nefasto y más incapaz, al menos que yo en la historia, desde que estoy en este país hace 18 años, he visto. Más que Lenin Moreno, que a Lenin Moreno lo consideraba así. Pero la pregunta es. No, Lenin es Winston Churchill al lado de, de Guillermo, Lasso. De Guillermo Lasso. Yeah. Y la pregunta es: ¿lo, era, ¿fue siempre así? ¿O una cosa que se descubrió en el camino? Yo creía ser amigo de Guillermo Lazo antes de que sea presidente de la República. Estaba en su casa, he desayunado en su casa. Este, María de No sé si estaba María de Lourdes este, ahí. Como te digo, una relación cercana con su hijo Guillermo Enrique, de irnos a almorzar, de tomarnos unas velas. Este, conoce a mi mujer, conoce a mi familia, he estado en La Posta. Eh, conoce a las hijas de Anderson. Pero el tipo iba cogiéndose todos los discursos de la oposición al correísmo, de la libertad, de todo. To, to, el Yasunín, puta, me tatúa el Yasunín nalgas si es que eso es en contra de Correa. Y yo le comí el cuento. Siempre supe que era un vanidoso, que era un mal político, este, pero era la única opción. Pero yo le comí el cuento de que era una buena persona. ¿Ya? Y durante su gobierno. Por mucho tiempo estuve convencido de que solo era un inepto, ¿ya? De que los putas eran los que le rodeaban y que este solo peca de inepto. Ahora estoy convencido de que es una mala persona y de que es capaz de cualquier cosa, ¿ya? O sea, que es un tipo malo, que es un tipo malo. Al igual que su cuñado, que es un tipo malo y luego ya tendrán que ver sus otros delitos, este, si es que algún día salen a la luz. Pero este nivel de perversidad eh, en el correísmo habían algunos este, elementos de ese tipo, pero yo no, nunca imaginé que era un tipo así claro. podrido por dentro. Claro. Y esa sí ha sido una enorme decepción. Y para todo el mundo, o sea, y ustedes que lo conocen, imagínate, para, para el país entero también es. O sea, yo, yo que pienso desde el periodismo también y desde mis posturas. A mí sí me duele ver cómo, cómo no ha hecho nada. O sea, cómo lo que ha hecho es destruir. Cómo, sí. cómo realmente estamos en la calle, cómo se mueren niños. O sea, yo sé que no es. A, a, voy a lo de Isa, de nuevo. O sea, yo sé que no es Guillermo Lazo apuntando. Pero hay una responsabilidad gigante de que un líder de un país, de que un gobernante, realmente no pueda contrarrestar todo esto que está pasando. No, y todo es culpa de Correa, pues. Claro. O sea, el man se le empiezan a explotar las bandas del narcotráfico y nos estuvo un año metiendo el dedo de que era el correísmo y Jaime Nebot el que claro. estaba este, aupando y financiando las bandas para hacerle daño político. Claro. O sea, es un estúpido. Claro. Pero es una estupidez que ya no es graciosa, sino es peligrosa. Claro, pero a ver, eh, Lucho, cuando, nos, cuando la consulta popular que le dijo a los que íbamos a votar que, por no, eh, que éramos narcotraficantes. No, aquí es y, y, y aquí narco. todo es narco. Sí. Aquí todo, es, si no es si, si, correísta o un narco? Claro. Así es el debate, ¿o narco, <laughs> correí? <Claro. ríe> aquí está una porque me lo dicen todo el tiempo, pero además fue doloroso porque veía actores y veía otras personas que consideraba yo medianamente inteligentes diciéndonos realmente narcos. Y yo miraba a mi mamá, a mi mamá que también siempre hemos apoyado Correa, o sea, porque yo siempre he votado por Correa, o sea, o sea, eso ya no es nuevo, pero mi mamá que ha trabajado 40 años dándole clase a niños, eh, eh, haciendo teatro para niños, educando a niños y jóvenes, y que le digan narco porque va a votar por él, no, no jodas, pues. O sea. Es que también eres del Melecbos. Claro. El, Puta, es... Vos tienes todos los cheques así de correísta. <laughs> no, no, no. Todos los cheques de correísta. Pero, y cubana. Y cubana. Y cubana. Pero te voy a decir una cosa ya, eh, pasando a eso. Claro, yo voté por Correa, yo voté por Arauz, voté por Lenín Moreno. Vas a votar por Luisa. Voy a votar por Luisa, efectivamente. Lo hice en la primera vuelta y lo haré en la segunda. Porque además no es que voy a votar por Luisa, porque el otro candidato tampoco es que me está ofreciendo ninguna posibilidad de que yo me esté cuestionando mi voto. Pero más allá de eso, yo sí soy muy crítica también, eh, Lucho. O sea, si yo en mis discursos aquí ingobernables estoy hablando desde la izquierda, es por una cosa que yo creo, pero no estoy hablando como jefa de campaña del correísmo, aunque la gente lo pueda pensar así. Pero mi crítica llega ahora en este modo Zen, en el punto de que ya yo necesito, yo como alumno de Santiago, ver otros movimientos, ver otras caras, ver otros rostros, ver otras personas. No yo eres... me quise lanzar y no me dejaron. No fue. Pues. Claro. Yo iba a ser la nueva izquierda. Claro. Sí, claro. La izquierda de Bucanans. No, sí. Claro. Así se iba a llamar. Así se iba. Yo apoyaba también entonces claro, el partido. Ves. Izquierda de whisky, 12 años. Eh, sí. Pero, pero hay que ser también crítico de eso. Que en algún momento, y la gente me cuestiona, que Cuba? ¿Porque tú eres cubana? ¿Porque va a defender el socialismo y yo.? Una vez me metí en problemas con un amigo muy querido y le dije, lo de Cuba no es socialismo, pero no me hice explicar. Que lo de Cuba no es el socialismo que, que yo leo, el que, el que es mi ideal, el que es el ideal incluso de otros países que sí se pueden considerar como socialistas, sino que para mí Cuba sí está viviendo en una dictadura. Y aquí todos los que me siguen van a decir, Alondra se acabó, no te sigo más en Ingobernables, espero que no se bajen los suscriptores. Es una bueno, dictadura. Pero ¿no? es una dictadura. Y se está muriendo la gente. Y periodistas como yo, no, no, pudieron, o sea, no pueden estar hablando. Tienen a policías, claro. tienen a policías afuera de las casas, Lucho, ahí, y no las dejan salir. Porque si salen van a grabar algo porque van a subir algo. Yo las sigo. Pero ahora, siempre me cuestiona, pero entonces, ¿por qué tú quieres lo mismo? Yo no quiero lo mismo para Ecuador. Claro. Mi socialismo o es sea, mi idea. Y tal vez yo soy muy ingenua y tal vez me pueden decir lo que quieran. Pero es la idea, lo más básico, Lucho. Salud realmente para todos, que todo el mundo tenga la posibilidad de llegar a un hospital, que lo atiendan, que haya medicina, que haya educación, que, haya, que, que no haya desnutrición, que haya un montón de cosas que podemos hablar. Que si hay un partido que me lo ofrece, y lo pongo entre comillas, porque al final todos son políticos y todos están rodeados de, de, de mafias y de cosas, si hay algo que me lo ofrece, bueno, entonces lo voy a apoyar por esta idea muy, muy, muy ingenua de que sí se puede cambiar el Ecuador. Sí, pero el problema es el concepto del socialismo. Porque, ¿verdad? yo justamente estaba leyendo esto este, que se llama La futura esclavitud de José Martí. ¿Ya? Y el man dice muy claramente: eh, por aquí me noté, dame un segundo. Dale. El socialismo, de ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. Esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él. Y en ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. Y como los funcionarios son seres humanos y por tanto abusadores, soberbios y ambiciosos, y en esa organización tendrán gran poder, apoyados por todos, eh, aprovechasen y, esper y esperasen aprovechar de los abusos y por aquellas fuerzas viles que siempre compra. Se le saca la puta a José Martí el socialismo. José Martí estaba muy adelantado, pero, pero es un pero pensador. Y, 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 claro, y, y, y tiene toda la razón. Y el socialismo, en cambio, se ha robado a Martí. Claro. Porque, se le ha atribuido. Con, sí. pero ahí, entonces, Martí debe estar empotadísimo. <laughs> claro. Cuando lo vio llegar a Fidel, le hubiera sacado la puta. O sea, <risa> <risa> pero, pero ahí voy a otro punto que he llegado en mi modo zen, que, que yo me he decepcionado muchísimo con Tupac, lo hablamos, que nos decepcionamos mucho. ¿Eh? No, de ti no, mi cosa hermosa. <laughs> Me he decepcionado mucho de la política, por esto mismo que acabo de decir y, y, y lo voy a leer, porque claro, yo siempre estuve pensando en que hace falta un líder, hace falta un político para que nos venga a salvar. Oh, no, aquí y no al final lo que somos esclavos es de ellos mismos, de ellos. O sea, nos, nos tienen esclavos de esta política, nos tienen esclavos de estas decisiones que realmente no son para el pueblo. Entonces yo el otro día no sé a quién le preguntaba y le decía, entonces, ¿qué hago? Pues anarquismo o oh, cabrón anarquista de campesina ¿o qué hago pues porque no sé y sí estoy decepcionada por todo esto que está pasando y ya no sé yo estoy harto sí, yo, yo no estoy yo, o sea, ya, yo, yo pasé de la decepción al hartazgo sí. o sea ya casi que me vale verga o sea ya mátense ustedes craputas, ya claro. mátense ustedes porque no hay cómo con este país o sea yo no sé si este país ya tiene solución yo creo que este país está lleno de pobres hijueputas. De muchos. No tú, Tupac, ni ustedes, que son las exclusiones. Y, o sea, hay mucho pobre hijo puta en este país. ¿Ya? Que le vale Paloma. ¿Ya? Y que es egoísta. Los ecuatorianos, este es un país maravilloso. El país es maravilloso. El problema son los ecuatorianos que lo habitan. ¿Ya? Gente que no lucha contra la corrupción, que admira la corrupción, ¿ya? En todos los niveles. ya Decimos, ay, la corrupción, cuando ya sale en el titular y, y ya nadie quiere, pero cuando están en el club y todo el mundo sabe que la plata del señor es media rara, no, no pasa nada, ¿no? Ella es el más chévere, ella es el que dice qué, y ojalá mi hija se case con tu hijo, y toda la pendejada, ¿ya? Y a niveles también, este, en otros niveles de la sociedad. El pendejo que entra uh, en el pueblo a trabajar en la alcaldía y a los 15 días asoma en un Ford F-150 es el más arrecho, pues. Y claro. es el que tiene más peladas, pues, y es el que pone el trago, pues. se man es pilas, brother. Dos días en la prefectura y ya el man se cuadró. Claro. Admiramos la corrupción. Así es. ¿Ya? Porque ese man es Ese man es sapo. Pues ese man, man es vivo. Es claro, el man, pucho, no se puso peor, le salió el business. Claro. ¿Ya? Y luego cuando ya salen titulares, ay, sí, no, que la corrupción, que tal y cual Tenemos un problema cultural, tenemos un problema, un problema de origen, okay. y no sé si es que eso se puede solucionar. Y ahora, ¿qué hacemos? Y eso es América Latina, ¿no? Es, es América Latina. Es toda. América Latina. Y mira que eh, primero decirte que me has caído muy bien, ¿Ya? de verdad que sí. Tú también. Tú también, dice. Tú también, tú también. No, no, pero porque ayer, eh, eh, para ser confidente, la primera vez que yo te invité, yo te dije que, una historia que te contaba abajo, que yo soy de muy mucha percepción. Y en el momento en que yo te invité, había esta, como esta violencia, no sé qué. Y yo le dije a Tupac, yo creo que no, lo, lo voy a desinvitar. Y que fue lo que pasó, porque... Suena muy.. Polite. El, no, de... pero fue primero. Pero el primero te dije que no, que no vamos a hacer. Y después ya te puté en Twitter. Sí. Pero la primera vez en que sí si fue polite. Ah, o a sea, veces o sea, me mentiste. Te mentí. <laughs> ¿Qué tal? No. <laughs> Esa huevada es lo que se viene a enterar aquí. En la cara, hijo. De, pues. Es que yo le dije a Tupac, como que no me siento cómoda. Siento que no va a ser una buena entrevista. Siento que voy a ir. Como que a poner mi idea y él va a poner la suya, claro, no te conocía, y él va a poner la suya y vamos a terminar peleado. Y en el momento de primera cita todavía no estábamos hablando con gente que eh, estábamos tratando de llevarlo suavecito, ¿me entiendes? Como programa nuevo para, para llamar la atención. Entonces, y captar también a las personas y todo lo demás para después poder conversar con personas que pensaran o no diferente. Entonces, pasó esto, después vino lo que vino en redes sociales y por eso te dije nunca más, tú no vas a estar invitado, jamás te voy a invitar. Pero eh, cuando pasó lo de ustedes, que yo vuelvo a invitar a Anderson Boscán, yo lo invito antes y él me dice, ahora no puedo, por todo lo que estaba pasando y, y evidentemente. Después le digo a Anderson, ven para acá, él me dice que sí. Eh, yo te desbloqueo en WhatsApp, me solidarizo de todo corazón porque yo soy así. Y cuando murió Villavicencio, yo sí dije que yo a Villavicencio no lo iba a entrevistar como candidato. Yo tampoco. Yo lo dije. Y, siempre, y después, pa, pero tú dijiste yo sí. Y eso no elimina la muerte de Villavicencio, el asesinato de Villavicencio no elimina lo que yo pueda haber pensado de él. Y no lo iba a invitar. Claro. Pero eh, a lo que hoy es. Que Criticas la... a Villavicencio y eres un asesino. Y eres un asesino. De hecho me lo dijeron, Lucho. A mí también. Me lo dijeron. Pusieron tweets diciendo asesino, Machi Rafael y Alondra Santiago. Que si cuando te encontremos en la calle. Uh, una campaña antes, no sé si la viste, pero. Cuando yo digo cuidadito, que todo esto se puede poner peor, yo me refería a la violencia. Ah, claro, que dijeron que ya estabas tú anunciando nuevos asesinatos. Imagínate. Y yo, en todo el contexto de tres horas de entrevista, estoy hablando de la violencia de las redes. Que, porfa, y como yo soy cubana, en Cuba siempre decimos, cuidadito, cuidadito. Y claro, también se puede confundir, pero yo estoy hablando de que no me insulte, me estaban diciendo asesina. En, en YouTube, Tupac tuvo que eliminar el chat en vivo, porque yo estaba que temblaba. Porque yo hablaba y yo decía, a ver, no pensemos esto, no sé qué, y temblaba y decía, ¿qué está pasando? Porque me están diciendo asesina. Claro, a mí también me dicen, porque nosotros veníamos criticando mucho a Villavicencio, Imagínate. Este, porque desde que se volvió abogado y defensor de Lazo durante el juicio político, pero eso es una cosa. Claro, pues. De ahí ya o sea, es enfermizo. A, a, claro, a, que, a desear que lo maten, o a estar feliz porque lo maten, o, a, o sea, es otra cosa. Entonces... Eh, lo que yo voy diciendo es que desde ese momento yo estoy diciendo nadie nadie puede ser violentado por lo que habla porque yo lo estoy viviendo en claro. carne propia entonces luego de lo de Anderson le pregunto a Tupa y le digo, ¿será que invitamos a, a Viva yo creo que me odia yo creo que no va a venir y le pregunto a una persona amiga que tenemos en común y le digo ¿tú crees que quiere? me dice tal y te escribo y tú de una me dijiste que sí y hay una cosa que yo tengo que decir que yo le dije a Tupa yo ahora me siento en muy buenas condiciones para poder entrevistar a una persona en la que algún momento nos sacamos la madre en Twitter y nos dijimos de todo. ¿Y por qué me siento en esas condiciones? Porque estoy soltando mucho, Lucho. O sea, estoy en un momento donde estoy harta de todo lo que está pasando, pero donde también quiero hablar con otras personas y poder seguir creciendo. ¿entiendes? Es que no te sirve, no sirve de nada. De nada. O sea, yo sin mandarme a la mierda y tener enemigos... Uf, ¡Qué pereza! No, y además te, te descontrola. Y pasiones mismo. en sí. Twitter, hijo de puta. Y la ira que... y todo. O sea, no, es... yo tengo otros problemas más importantes que resolver claro, que, claro, que tener pasiones. En... Pero vos, este, lo tuyo con Carlos Andrés es una cosa de locos. Ellos, yo, en mi modo, que me menciona. La única claro. persona. Yo no lo iba a mencionar, pero a él es Debería, Deberían fumarse un porro los dos o alguna cosa así. Porque... no sé si mi modo zen me dé hasta ese punto. Porque a ver, tú y Carlos Andrés no tienen nada que ver. O sea, por si acaso en primer lugar, no, que sí, que se han puteado en Twitter. No, 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 no sí, tiene no, nada que Carlos ver. Carlos Andrés es mi amigo y es un buen tipo. Me lo han dicho y probablemente lo sea. Pero con Carlos Andrés yo sí he vivido ya es, ya es demasiado. Ya De es demasiado. lado y lado, pero. No, pero claro, pero empieza. Carlos Andrés, yo yo no conocía a Carlos Andrés. Si yo a mí tú me mencionas un nombre y yo no sé quién es. Entonces, él empieza con esta agresión, no sé qué, y ahí yo veo como mucha gente, y ahí yo digo, ¿quién es este? ¿Y por qué es mi enemigo sin conocerlo? Entonces, con él, yo en un momento hasta pensé invitarlo, probablemente lo hablamos, pero no puedo, Lucho, o sea, es que no es lo mismo, no, no eres tú diciéndome, eh, sí, que correa, no sé qué, en un momento de furia, y yo puteándote también, es que es constante. O sea, y ya yo decidí, yo creo que no lo tengo bloqueado, lo tengo bloqueado, no lo sé, pero decidí ignorarlo porque cada dos días es un tuit en mi contra. Y está bien que no piense igual que yo, pero ya suelta el dedo, pues. O sea, déjame vivir, como decía el Alvarito. Bueno. Porque puede ser un buen... Con la Lolo también tiene esa pasión. Con el Carlos Andrés y ahora yo. Ah, cierto, que también... Pueden tener una primera cita para putear a Lolo Miño este, durante dos horas seguidas. ¿Sí ves? Exacto. Siempre hay pero, coincidencias. Siempre hay coincidencias, ¿no? Pero, pero más allá de eso, sí siento que con Carlos Andrés sí tengo que llegar a otro modo zen. faltan más sesiones sí, de ayahuasca. Sí. <risa> para... <risa> ya, 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 otra cosa, otro proceso para imitarlo porque sí siento dolor. No es resentimiento, no es. La última vez que Carlos Andrés me agredió, porque así lo llamo, en Twitter, ni siquiera me acuerdo qué fue. Lo único que me acuerdo es estar sentada con ira, con mucha ira, porque a mí cuando me da ira, o sea, evidentemente me pongo a temblar y salen los mejores tweets, los mejores tweets salen en ese momento. Pero tener ira y tú mirándome diciendo no te entiendo, o sea, cómo dejas que una persona te haga esto. Y yo me acuerdo que yo lloraba y decía, pero es que no puede hablar eso de mí, que no sé qué. Y dije no, cómo puedo dejar que una persona me saque de quicio, una persona que no me conoce, que probablemente cuando se siente aquí terminamos como mejores amigos. Porque, porque cuando no nos conocemos, y es lo que ha pasado, cuando no nos conocemos y nos escribimos y nos puteamos porque tú piensas diferente, claro, vienen todas estas emociones primero. Pero yo dije, se acabó. A partir de eso, que fue hace meses, yo dije, no voy a permitir que nadie más me saque de control. Y es lo que ha pasado. Yo no le he contestado más a Carlos Andrés. No le voy a dar el beneficio de que sienta que me saque de control. He leído sus tweets referentes a otras mujeres y a otras personas. Lo comento y digo, allá él pero si sí es una persona que todavía me, me falta un proceso de sanar y soltar para poder decirle en algún momento, y si quieres, ven, tal vez él no quiera, y está bien, pero todavía me falta, ¿me entiendes? Creo que, creo que eso... Más es... ayahuasca tú, Tupa Más <laughs> ayahuasca. Oye, Lucho, ahora sí que hemos hablado mucho de, de política, eh, y primera cita es para, también para conocerte en lo personal. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Dos, pero hay uno que es más chiquitito, chiquitito ¿o todavía. Hay uno de seis meses. Hay uno de seis meses. De seis meses y el otro de dos años, once meses. No, yo creo que yo me quedé el de dos años. El de seis claro. meses no. ¡Ay, chiquitito! Sí. Son dos varones. Dos varones. Dos varones. ¿Qué tal la vida de padre? Es dura. Dura, dura, dura. Este. <laughs> dura. Sí. Pero yo no he sentido. Y yo sé que es un cliché. Pero es una sensación de amor. Que yo nunca había experimentado. Mm. O sea, es una cosa de, de locos. O sea, es una es la primera vez que siento, o sea, de si es que puedo dar mi vida este, a favor de alguien, no lo pienso un segundo y se la doy. Mm. O sea, y es una, es una cosa, es agotador, <laughs> son carísimos. Este <laughs> también. Pero ¿Se parece? Sí. Sí, especialmente. Dicen, especialmente el mayor, que se parece a mí. Sí, y, y, pero tú lo notas en cositas. Yo no, o sea, lo noto en las orejas y en la cabeza grande, típico de mi familia, pero es un salvaje. Es un salvaje que a veces me va a hacer ver estrellas. Pero, por ejemplo, antes, yo en el 2021, por ejemplo, en el tema este de, de la política, sí. uno de mis, de mis quiebres fue que él me gateaba entre los piernas este y se cayó y yo estaba en Twitter ahí tal y cual que ni sé qué y dije no, no o sea qué diablos o sea nada justifica esto sí. y llegar de noche eh, o sea yo llego en la tarde pero en la noche yo todas las noches lo baño al mayor y lo acuesto y le leo un cuento y lo hago dormir y él ya se queda dormido y yo no me voy por, solo por quedarme así no, no. es el mejor momento de, de, de mi día es el momento de que mi mujer ya, oye, ¿qué fue? Ya, sal. Vamos a ver la peli. Este, pero es una sensación, y es una responsabilidad enorme. Eh, estás ayudando a construir un ser humano que se construirá solo, que espero sí. que se construya libre. Sí. Pero, pucha, por ejemplo, yo fumo vapes. Yeah. Y el otro día estaba yo manejando y él atrás y me dice, papá, cuando sea grande yo voy a fumar. ¿Qué, hijo? Rote claro, el corazón. Claro. Que te digas, otra persona vale gato. Claro. El otro día me dijo: Papá, cuando sea grande, va a tomar cerveza como tú. ¡No! Pero no tanto como tú. Me ah, dijo. bueno. <laughs> y yo, Eso ya está bien, está bien, Nos vamos a echar unas chelas juntas que nos vamos a echar unas chelas juntas. Pero, o sea, como son una caja de este aprendizaje y de receptar todo lo bueno tuyo y también lo malo tuyo. Sí. Entonces. ¿Has pensado en algún momento, eh, ya que me dijiste que estabas harto de todo esto, en decirle a tu esposa, a los niños, no fuimos de Ecuador? ¡Uh! <laughs> si lo si ves... pensé a las 7 de la mañana. <laughs> no, no, seguramente. O sea, tú ves mis búsquedas de Google de los últimos 20 días y todas son: el mejor país para emigrar. Este, ¿Cuánto cuesta vivir en Uruguay? Este. Y, y, lo voy a, y, y lo voy a hacer. Uh -huh. O sea, yo no me veo viviendo en este país este, el resto de mi vida. De verdad. Porque este país es ingrato, este país es... Y no sé si es que va a poder regresar de esta escalada de violencia. Uh -huh. Y yo no quiero vivir en un país en el que no puedo mandar a mis hijos al parque porque no sé si van a ser secuestrados eh, libremente no sé si es que este país le va a dar la oportunidad de crecer en libertad y me, me da muchísima pena. pero eh, está en mis planes. Claro. no solo lo he pensado. Eso está, está en mis planes. Claro. Eh, no ahora tengo un proyecto periodístico y este, tengo mucha gente trabajando conmigo. el proyecto va a continuar. Y yo lo tendré que hacer cuando llegue el momento de manera virtual claro. desde algún rincón de, <laughs> del caribe. Este, pero quiero vivir en un sitio donde ya la responsabilidad de lo que suceda no tenga yo participación. Sí, o sea, si yo me voy a vivir a Canadá, ya pues lo que haga el señor Trudeau, pues me van... Vale, pues claro, claro. Eh, y ya no vivir contaminado de esta pendejada. O sea, yo no me veo, por ejemplo, como Don Alfonso, así hasta, hasta los 1500 haciendo esto. O sea, yo, yo, creo, yo creo que el periodismo actuar en redes... Digital, yo lo digo que es como, es como el reggaetón. Claro. Si es que algo nos enseñó Daddy Yankee, es que hay que tener una carrera corta, exitosa y un retiro prematuro y <laughs> asegurado. Que claro, una carrera corta, exitosa, polémica claro. este, y un retiro prematuro. Claro, claro. Entonces, yo quiero seguir los pasos de Daddy Yankee. <ríe> Bien. <ríe> Oye, Lucho, pero cuando lo hablas, lo hablas así con. O sea, como mucho más sereno tal vez con esta con esta incertidumbre y todo lo demás. Y te pregunto ahora, ¿cómo te sientes al ver que tu amigo, pues con quienes fundaron un medio exitoso, que además ayer decía Tupac, que no es que solo es el medio exitoso, sino que luego de la posta todo el mundo también quiso hacer eso? O sea, no, no, no tenemos por qué ahora hacernos los... No, no, todo el mundo quiso seguir para, para llevarles las contras o para lo que sea, o para reaccionar. Pero todo el mundo quiso ser como la posta, ¿no? O sea, y surgieron medios y todo para esto, para comunicar de esa forma. E incluso hay otros medios que ahora están que hasta imitan ciertas formas que ustedes tuvieron. Bien ridículos, les gustó o no, pero, pero ¿cómo te sientes tú con que Anderson, eh, tu, tu amigo, tu compañero... En serio, se tenga que ir y no lo tengas ahí, ¿no? O sea, es un problema porque me toca trabajar más a mí. Porque el otro, hermano, estoy en el exilio, no tengo nada más que hacer, voy a trabajar más. Pues puta, te tiene el programa en la mañana y no vuelvo a saber de él el resto del día. Entonces, primero, o sea, desde lo intrascendente, que es mucha más carga para mí laboral, mucha más carga para mí en lo emocional de tener que respaldar a todo el equipo porque yo soy el que estoy ahí, es la única cabeza que queda, entonces el, el equipo se siente de que todo está bien porque yo estoy ahí todavía, entonces y hablar con ellos y explicarles este, las cosas después de lo... Y, y, cuando pasó lo del Villavicencio hubo un momento de pánico en la posta, ¿verdad? porque fueron dos cuadras de la posta, ¿no? entonces dije, y, y yo tranquilo, señores. No hay información todavía que nos haga pensar de que vienen por nosotros claro. este o que vienen por las instalaciones de la posta. Los objetivos eran Anderson, Mónica y yo, y están Anderson y Mónica afuera, y tal y cual. Es una pena porque ningún periodista tiene que estar en esas condiciones, no importa cuál sea su línea, su línea política. Es un tipo. Es un tipo especial, él es un tipo extraño, viste como un espía soviético de los años 70. Este, tiene treinta y pocos años y parece que tiene sesenta. Sí. Ah, le puche, ya está torcido, le duele todo. Y, y cuando, eh. lo, cuando lo vi en Guayaquil, en primera cita, yo me acuerdo que yo estaba incómoda, porque Anderson es así. Y yo un momento le dije, pana, sonríeme porque necesito tranquilidad. Porque todo el Y ya después se relajó, ¿verdad? Pero todo el tiempo es así, buenas Londres, ¿cómo estás? Y, y el abrazo todo... Y, no, me parece que tiene 70 años. Claro, es súper elegante siempre. Claro. Y la eh, money eh, y es todo eh, lo contrario. Y la claro, y el selfie, que, y la foto claro. y esto y no sé qué. Entonces, es este, alguien a quien quiero mucho. Uh -huh. este, es un tipo de muy pocos amigos él. Yo también soy una persona de muy pocos amigos. Eh, las quiero enormemente a sus hijas, uh -huh. eh, me da mucha pena porque las hijas están en una condición en la que no deberían estar, sí. eh, lejos de sus amiguitas, claro. lejos de... de, de sí. en, 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 en el primer lugar en el que estuvieron, uh -huh. empezaron a tomarle fotos en Argentina, uh -huh. este, le, sí, las, vi, sí. sí. las niñas salían al parque y había gente extraña tomándoles fotos, eh, o sea, ya es una situación de policial o sea es una película policiaca todo esto que estamos viviendo o sea te juro solo que... para silenciarlo o sea es, es una cuestión de que no hable más de que no investigue más de callar su asesinarlo asesinarlo claro él dijo que la culpa sería incluso de Guillermo Lazo no sí y en buena parte tiene razón no y de su cuñado y de quien dispara el gatillo qué pena esto yo no yo no creo que llegue a pasar o sea, Ojalá que no. Yo también esperaría que no. Eh, las condiciones no son ahorita las ideales para que vuelva. Eh, todo depende de muchas cosas. El cambio político también. Veremos cómo eso afecta a la cúpula de la policía, contaminada con, con esta gente. ¿Y la eh, fiscalía? En la fiscalía yo no confío. ¿Nunca has confiado o en este momento confías menos? He venido, ha venido creciendo mi desconfianza. Pero la fiscalía tiene la agenda de la señora fiscal y lo que le interesa a ella es lo que no importa el resto. Claro. Entonces, tanto es así que ahorita estamos siendo también perseguidos sí. por fiscalía. ¿no? Claro. Eh, nosotros, nuestro equipo fue y vio las fotos del seguimiento a Anderson este, en los archivos de, de, del, del teléfono uh -huh. y la fiscalía se niega a incluir eso en el expediente. Claro. Tratando de hacer como que no existiera esa información. ¿Y qué puedo confiar yo en, en la fiscalía? En nada. ¿Y tú tienes eh, protección aquí? Yo tengo una protección que es lo que empresarialmente hemos logrado tener, este, no por desestimarla, eh, pero siempre es insuficiente. Entonces dices que te tiene que proteger el Estado, que venga la policía, pero la policía es mi principal enemigo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo como policía? fotografiando dónde estoy, dónde voy, qué tal y cuál y haciendo todo el seguimiento para darle hecho el trabajo al sicario. Y el y cómo ves el futuro del periodismo sabiendo que hay muchos, no no esto de, de los que ya hablamos, sino que hay muchos que no quieren hablar, que eh, se cortan un poco precisamente porque tienen miedo al desprestigio, porque tienen miedo a la persecución, porque tienen miedo a que incluso les digan que mienten, o sea, por, por cualquier investigación por palabra, o por cualquier palabra. ¿Cómo es el futuro de, del periodismo en Ecuador? Más allá de la política de quien venga. El otro día conversaba con gentes de, de universidades y me contaban que ha decrecido muchísimo la, la matriculación de jóvenes en la carrera de periodismo. Ajá. Eh, eso es un síntoma sucedió también en el correísmo yo era profesor de la UDLA uh -huh. eh, en una época dura del correísmo allá por el 2009 2011 este, y bajó muchísimo en el 2009 principalmente ahí fue profesor del Edu Andino uh -huh. ahí lo conocí uh -huh. este... Porque en ese tiempo ser periodista era ser rata de alcantarilla. Porque había un señor que tenía un gran liderazgo que salió todos los domingos y decía: Los periodistas son ratas de alcantarilla. Entonces nadie quería estudiar para ser rata de alcantarilla. Eh, luego se viró la tortilla y, y ahorita creo que es porque no ven expectativas profesionales. Es complicado, es difícil vivir del periodismo. Cuando yo me gradué, uno salía con la carpetita, metía la carpetita en los grandes medios, en el comercio, en Teleamazonas, en dice qué. A Espera a que alguno te contrate. Claro. Ahora te gradúas como periodista y esos medios están votando gente. O sea, la oferta laboral es precaria y escasa. Y hay medios que ni siquiera les pagan a los que estuvieron ahí. Es, años, es precaria y escasa. Si tienes un caso como el del comercio no, que sí. es impresentable, este, que es culpa del correísmo. Eh, claro, porque el correísmo permitió esa venta que fue, era, era claramente ilegal, ya porque con el reglamento contradecían la ley sí. y era para beneficiar al fantasma, para que el fantasma tenga la, la señal que luego tuvo con Televicentro. Y eso lo hizo el correísmo. Y luego los otros dos gobiernos y este se hacen los cojudos con los derechos de los trabajadores. Sí. ¿Por qué? Porque llegan y también pactan con el fantasma, como el fantasma pacta con todos los, no tiene ideología, sí. él pacta con todos los que pasan. Sí. Entonces, el futuro, el futuro de los periodistas es el emprendimiento. Es, emprender es la única forma para sobrevivir en el periodismo. Uh -huh. Y para eso tiene que haber condiciones, tiene que haber mercado. ¿ya? Por eso ese discurso de la pauta es terrible. Yeah. ¿ya? Ese discurso de pautado que la pauta, que ni se quede que por la pauta. O sea, este programa es auspiciado por dos municipalidades correístas. Y le mandaba la mierda al correísmo en enormes y en, en, en muchas oportunidades, ¿no es cierto? Eso es lo que está bien, ¿ya? Y cuando empezamos con el discurso, es que tú, es que la pauta, la pauta, y desde el propio periodismo, sí, sí. o sea, afectas a la supervivencia del periodismo, o sea, la comercialización de espacios publicitarios es la forma tradicional de eh, sostener a los medios de comunicación. De ahí tienes que identificar si es que el periodista bueno, es un mentiroso, si es que el periodista es claro. un sesgado, si es que el periodista oculta información. Por eso yo prefiero mucho más a los periodistas que son absolutamente transparentes con su línea editorial y su ideología. Por eso me gustó mucho cuando dijiste, "Yo soy una mujer de izquierda, soy una periodista de izquierdas." Sí. Y está muy bien, porque así el que nos está viendo sabe pues claro. cuál es desde qué lado de la vereda estás viendo el mundo. Por eso no me gustan los periodistas que no piensan, no sienten, que dicen que no piensan, no sienten, que no aman, que no son del Deportivo Quito ni del Barcelona, sí. este, porque están mintiendo. Sí. ¿ya? Porque el periodismo es subjetivo, el periodismo no es subjetivo. Uh -huh. Por más de que tú quieras que sea subjetivo, si es que yo me choqué el domingo contra un bus sí. y el lunes me mandan a cubrir un accidente. De tránsito en el que esté involucrado un bucero, pues voy a tener una animadversión con el bucero de manera natural. Así es, claro. Si es que soy evangélico y me toca ir a cubrir este, un concierto de heavy metal, este, seguramente saldré escandalizado. Claro. Si soy del Barcelona, no le mostré tanto cariño a la nota del Emelec. Claro. Pero por eso tenemos que ser transparentes. Uh -huh. Yo soy antilacista, anticorreísta, antimorenista anti cualquier huevadista que venga en el futuro también, ¿ya? Eso soy yo. Soy un periodista de izquierda y de derechera, ¿ya? Hay cosas muy buenas en la derecha, excelentes cosas en la derecha, maravillosas cosas. La generación de riqueza, yo creo que tenemos que ir hacia una sociedad que genere más ricos, no que genere más pobres. Eh, y creo que hay cosas maravillosas en la izquierda. De justicia social, de servicios mínimos, este, de derechos, este, de. O sea, yo soy eh, pro aborto en todas sus condiciones, este, es decir, que la mujer decida en, claro, libre, libre, libre este, sí. en todas las condiciones. Este, de la legalización de la marihuana legalicen la mañana yo no fumo pero tengo unos bastantes amigos que van a estar felices con esa, con esa decisión este de, creo que tiene que haber servicios de buena calidad públicos eh, y gratuitos eh, Claro, pero eso ni te hace comunista ni te hace no. o sea, solo te hace coherente con lo que quieres en la sociedad, ¿no? Y creo en el libre mercado. Creo que se tienen que recortar impuestos. Creo que deben volver los casinos. ¿Ah, este, ya. Sí, yo no juego. Ya. Pero por eso mismo. O sea, yo fui a grabar una rueda de castigos divinos en Las Vegas. Me aburrí full. Claro. Porque si es que no juegas, <laughs> entonces nada que hacer. O te vas de cabaret o te vas de, de casino. No hago ninguna de las dos cosas. Claro. ¿Ya? Entonces, pero creo que no, no, no tiene que haber este, imposibilidad de generar una industria por fines ideológicos. O sea, si es que te vas a hacer verga jugando, sí. que haya un casino que le da trabajo a la gente, yeah. el que le guste el juego se va a meter a Internet y va a jugar y va a estar metido todo el tiempo ahí y este va a perder la plata y va a perder la casa y claro, va a perder no es que se acabaron las posibilidades no es que se acabó paz. la ludopatía sí ya ya, ¿Ya? Claro, claro claro lo que está haciendo la gente es jugar en internet o en casinos clandestinos allá por lo menos tienes alguien que pague el IVA uh -huh. ya y en un casino deben trabajar pocha que unas 100 personas ya claro Pero, entonces no, son, son puntos que uno no se detiene a veces a pensar y, y, y por, por estar encasillado y pensar en esta ideología y lo demás, pero claro, son, son consensos y puntos que tenemos que, que llegar a analizar, porque si nosotros queremos que los demás piensen igual que nosotros y queremos que todo sea hermoso y que todo sea maravilloso, realmente vamos a caer en, en esa dictadura de, del mundo con hitos que nunca va a suceder. ¿no? En Estados Unidos los casinos son manejados por las comunidades indígenas. Y este, por ley. Claro. Y este, son unos indios hipermillonarios, claro. con sus, sus tradiciones, cherokees y las pendejadas claro. y tal y cual, uh -huh. pero no son indígenas que viven en la pobreza. Claro. Es Estados Unidos en todo caso, que tal cual. Pero ¿qué tal si volve, traemos a los casinos <laughs> y este, hacemos que los indígenas sean los que manejan los casinos, por ejemplo? <laughs> o que este, la rentabilidad de los casinos tenga que... Eh, así como tienes que dar el 15% de utilidades a los trabajadores, el 20% de las utilidades de los casinos tengan que ir a obra social, a hospitales, a cosas y tal y cual. Sí, o claro. sea, busquémosle la vuelta en todo caso para ponerle el toque hippie este, <laughs> a los casinos. Claro, claro. Pero eso es por darte un ejemplo. Me importa un carajo los casinos, no, no juego ni claro. nunca he jugado. De Wambra iba un poco porque con 5 dólares podías tomar unos 10 whiskies ahí. este <laughs> Y ya, y perdí ahí mis, 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 mis cinco dólares. No. Claro, vos también iba solo por el tabaco gratis. Claro. Este... ¡Basta! <laughs> Oye, Lucho, de lo del tema de la pauta, esto comienza en la pauta por el, por el oro, ¿no? por, el, por el yunda, ¿no? Sí. Este, o sea, siempre había no, esa conversación así gigantesca sobre la pauta, empieza con el tema de eh, Jorge Yunda, en el que él pone y dice. No hay plata para la pauta. Flash. ¿ya? Y, jajaja, ja, ja, de los propios periodistas. ¿no? Es claro. Diciendo, ay, sí, qué buena respuesta, que vete, te jodió, que ni siquiera. De hecho, yo una vez te tuviste eso. Sí, claro. Pero... Este... Sí, claro. claro. Pero es un discurso altamente nocivo sí, este, sí. en contra del periodismo. Tenemos que reivindicar. La pauta, tenemos que o sea, que hay, vengan acá la mayor cantidad de marcas posibles. ¿Por qué? Porque si vienen la mayor cantidad de marcas posibles aquí, este Alondra va a poder hacer este, un uh, montón de cosas, montón de cosas claro. invertir en equipos, claro. este hacer este, otras coberturas en otras partes del planeta, en lo que sea, contratar gente, dar trabajo. ¿ya? Totalmente, claro. Pero ahora eh, la pregunta es... A, a los de izquierda bueno independiente ahora estamos hemos pasado dos gobiernos de derecha por así decirlo pero no no nos pautan o sea no viene ninguna ¿cómo se llama esto? marca ni nada porque claro Al Alondra es comunista Alondra es esto ¿eh? y entonces ¿quiénes vienen? también los municipios que está bien le agradecemos y y es maravilloso, creo que por ahí debe estar saliendo el banner de, del municipio. Mándame aquí uno de Luisa, ponme aquí uno de Luisa. Pero no, fuera de broma, o sea, no, no viene y nosotros hemos tenido acercamientos y lo que tú dices es cierto. Aquí nosotros no hacemos todos los días un programa porque es un gastazo. Pues. Es que es un problema de, en el, en, porque ese es el discurso que hemos alimentado de lado, sí. de lado y lado. O sea, en el correísmo era igual, no pautes ahí porque si pautas ahí eres enemigo del gobierno ya. y acá no pautes donde Londres porque eres uh -huh. a pesar que los números de este programa son excelentes ya. Son muy buenos, o sea sí. cualquier marca le va a servir y le va a interesar porque los resultados van a estar así que si usted este, acá sí. si usted señor, señora empresaria quiere que su empresa tenga un futuro rentable <laughs> corra y escriba acá, ingobernable y meta su marca, eh, claro, porque esa es la única forma en la que esto es una industria, ya, esto es una industria. El señor que está allá va al supermax y el señor que está allá tiene que pagar sus cosas, ya. Sí. Si quieren un periodismo más responsable y profesional como piden, este, eso cuesta plata, pues, eso, claro. esto, No que este micrófono nos cayó de un árbol, ya. Entonces es tenemos que de alguna forma ir destruyendo este concepto de la pauta, ir este, destruyendo este concepto de que la marca solo puede estar uh -huh. donde tiene coincidencia ideológica. Claro, claro, así es que bueno, igual hablar de eso, porque en un momento también yo pensaba esto, claro, no estaba trabajando en Ingobernables, ¿no? Y estaba trabajando en otros medios y decía, no, sí, porque la pauta y te critiqué y todo. Por eso, eh, aunque muchos me critiquen, de verdad estoy reorgullosa del proceso que estoy viviendo de, de repensar cosas de no hablar fuerte de otras sino pensarlas primero y, y acercarme a otras personas que probablemente en otro momento un poco más y les quería lanzar piedras o sea, sí a mí también eh. me gusta también está en Londra hay aguas cosas verdad linda, sí. ¿Sí? Sí. no modo sé no en Londra en hongos <laughs> oye, oye lucho para ir terminando cuántas horas llevamos aquí ya como dos creo pero me ha encantado. Eh, por favor, suscríbanse, pongan like. Es que no quiero ni siquiera pausar para esto. Eh, eh, ¿Cómo ves la, bueno, la primera vuelta, todo lo que sucedió? ¿Tú pensaste que Daniel Novoa iba a llegar? No, no, no lo pensaba nadie. Pe yo pensé que iba a ser Luisa y Otto hasta que ya en Topic, como que más o menos subió. Pero yo pens pensé que iba a ser Luisa y Topic. De un este, claro. Este, ese yo estaba, si tenía que apostar, apostaba. Pero, este, pero jamás Novoa, ¿verdad? No, no, una sorpresa. Claro, y con todas estas investigaciones y, y las encuestas que se han hecho, y ustedes en la posta también lo han valorado, ¿crees que también sí incidió el tema de la muerte de Vicencio, el debate o qué, qué pudo la, haber muerte, sido? la muerte de Vicencio afectó al correísmo, en, según lo que nosotros habíamos visto, entre 10 y 12 puntos, aunque el correísmo dice que fue 5, que a la final terminó siendo 5 porque este, lograron recuperarse al final. Pero había altísimas posibilidades que este, ganen en primera vuelta antes de la muerte claro, de si Villavicencio. Claro, si había esa posibilidad. Entonces, yo entiendo que en política no importa lo que pase, importa lo que se percibe que pasa. Uh -huh. Pero indudablemente el corrismo es el primer damnificado eh, político de la muerte de Villavicencio. Cualquiera con dos dedos de frente y sin apasionamiento uh -huh, uh -huh. este, sabría de que no es una buena idea matar a tu archienemigo uh -huh. a dos semanas de las elecciones. ¿Ya? No resulta buena idea, claro, claro. Este, pero sí les afectó. Este, Topic no logró capitalizar eso, eh, no, no la muerte, sino terminar de capitalizar el tema de seguridad. Este, hubo mucho de voto eh, pésame eh, a favor de Villavicencio. Claro, claro. De, ¿Por qué votas por él? No viste lo que le pasó. Claro. Este, sí. y ella, María Paula cree que claro. ese es su capital político. Eh, lo cual es nefasto porque María Paula eh, a mí me hablaba pestes de Villavicencio este, y Villavicencio me hablaba pestes de María Paula. ¿ya? Sí. Y ahora la principal beneficiada de este magnicidio es ella, a quien Villavicencio le decía corrupta este, con todas las letras. ¿no? Y ahora el movimiento de ella es el más villavicencista, uh -huh. víctima y viuda de, uh -huh. de todo esto, me parece. Me parece macabro. Es una mujer muy, muy Este, ¿no? Sí, no, yo la conocí. Esa, esa, ella también es de las personas que cambiaron, que tocaron un poquito de poder, porque antes era buena gente. Claro. Tuve en mi casa una vez chupando tequila, ¿ya? cuando no era política activa. Sí, claro. sí. Este, y ella era muy buena gente. ¿ya? Y yo conozco a la familia, porque es de Loja, la mamá. Este, Entonces, o sea, la persona normal. Claro pero tocó un poquito de poder y lo peor es de que le, le entregó todo el poder luego a, a la policía y este es un país gobernado por la policía. Así es, así es. ¿Pero por qué estábamos puteando no a María Paula? por qué estábamos haciendo esto. ¿Cuál es la pregunta? ¡Ah! Ay, ah a sí. Claro, sí. Eh. Yo también me caí en blanco. Puteando así a la madre? ¿Por qué la estamos puteando a María Paula Romo? Este... No, no, no lo veía venir este, a Daniel. Lógicamente, evidentemente, voy a votar por Daniel Novoa. ¿Pero por qué eh, vas a votar por Daniel Novoa? Porque el correo no me parece que ya fue. O ¿Ya? sea, pero vota por Daniel porque no quieres votar por el correo. Sí, y creo que Daniel este, tiene ideas modernas. Este, Ay, mucho, ¿no? Sí, yo creo que él tiene ideas modernas en lo económico, este, de liberalización de la economía. Eh, creo que es un tipo no es el mejor tienes agua quieres más agua este sí. sí no es el mejor no es el mejor porque no nunca va a haber el mejor eh, pero en esta coyuntura estoy más eh, por la línea de él claro. tengo miedo ¿De tengo qué? miedo de que este se mi principal miedo es de que se rodee a lo lazo de empleados y no de asesores Ajá. Que se deje cantar por esta misma gentuza del periodismo quiteño, principalmente que, que ya debe estar ahí. Ya viendo y, cuáles claro, son no, las ya, ganancias. No, y, y Danielito, y te pues, sí, pucha, sí, sí. tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y que si llega a Palacio, puto, irán ahí a, a ponerle la alfombra y todo el asunto. O sea, tengo miedo de que no pueda manejar bien el poder, pero creo que es inteligente. y es inteligente, de verdad. Sí. Yo he hablado con él. Yeah. varias veces este así sin cámara y, sí. y tal y cual es un tipo reservado tímido ah, yeah. eh, pero es un tipo inteligente no un yeah. tipo tiene sus credenciales académicas entonces negar. tu voto no es no es solo el hecho de no votar por el corrimo sino que crees un poco en, en la posibilidad de Daniel Noboa ojalá yo ya no creo en nadie no. mujer ya <laughs> después de lo que me pasó este, con Don Guille. Este, yo no pongo las manos al fuego. Yo digo, voy a votar por Daniel va porque mi ideología es, es el voto natural. Mira. Ya, ya, ¿verdad? ok. N nunca eh, nunca votaste, has votado por, por voté Correa. Voté por Correa, sí, en ya. la primera vez, en ya. la segunda vuelta. Cuando era el papá de Daniel ah, versus ya. este Correa, en la segunda vuelta, en el 2006, ahí voté por Correa, de allá nunca más. Y ya de ahí nunca más. ¿Y nunca has creído en, en algo bueno que haya tenido ah, sí. el machi? Muchísimas cosas. Uh -huh. O sea, el que diga que no es un enfermo uh -huh. ciego, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que profesionalizó el Estado. Uh -huh. este, yo creo que había un Estado obeso y corrupto, pero eficiente en algunas cosas. Yeah. Este, creo que había gobierno, ¿me explico? Que hacía cagadas, pero... Había gobierno, o sea, no, no era esa sensación de orfandad absoluta sí, este, que, tenemos, que tenemos ahora. Eh, me parece que hizo... Es que es que a todo le encuentro su huevada. O sea, te diría que, que... Ah, sí que hay carretes, pero pues, sobrepreciadas. Este, que hospitales sobrepreciados y mal construidos, este, que las escuelas sobrepreciadas y mal pensados es modelo, el, las becas se las daban a, a los, y no les dejaban hablar a los becarios, eh, no les dejaban expresarse libremente. Y yo tuve algunos casos de becarios que... Pero yo tengo eh, otros yo, que sí están muy agradecidos y no eran de plata. O sea, eran de... No, no, sí, pero lo que te digo es de que la beca venía... Pero cuidadito con criticar. Si te encontraban en redes sociales diciendo el gobierno tal y cual, claro, está mal. Es lo mismo de la pauta, claro, que por está, supuesto que está mal. Está mal. mal. Claro, eso este, sí. Me parece que estuvo muy bien el tema de la limpieza de universidades turras eh, que habían por ahí uh -huh. eh, en cualquier garaje. Pero nunca volverías a votar en. No jamás, no, jamás. Por correo, por el correísmo, no. Me parece que es ya además una filosofía probada, anticuada. Eh, y para colmo el discurso de ahora es lo vamos a volver a hacer, o sea, no me ofrece nada nuevo, ni yeah. siquiera, o sea, Luisa no es sueña con esto, esta es nuestra nueva versión, yeah, okay. no me están ofreciendo una nueva versión, menos corrupta y más amigable, yeah. este me están diciendo la misma huevada que tuviste 10 años, vamos a tener ahora, ¿quieres? Yeah. Este, no, no, no quiero, gracias. Claro, de hecho muchos analistas dicen que tal vez ese pudo haber sido el error de la campaña, de, de mencionar de que ya lo volvimos a hacer, no sé claro, qué. Claro, porque yo no tengo puta idea de qué piensa de ya yeah. Yo no sé, la señora no, no. O sea, la vean señora? nuestros en vivos con Luis <laughs> para el para que sepan. Claro. Este, Lucho. A, mí me, a mí no me ha aceptado una entrevista. Ya, yeah. es que también. Es lo normal sí es lo normal no tengo nada en contra de Luisa a mí no hubo, todavía no me acepta a mí tampoco a mí topic no me aceptó me me creo que me mintió como te mentí yo en algún ¿Sí? momento <laughs> porque yo le decía sí sí claro a Londres por supuesto que queremos ir y no y no podía y, y no venía entonces qué cosa mi vida qué ah verdad ya empecé que me decía que me acercara en por donde yo vivo de repente veo y yo digo. ¿Dónde mira, vives tú, aquí en Quito o en Guayaquil? En los dos lados. Yeah. En Quito y Guayaquil. O Estamos en Payatanga, más o menos, de, de, <laughs> en el avión. <laughs> es que como mi relación es aquí, entonces tenemos allá y acá. Entonces tenemos el estudio que hicimos Anderson Boscan y aquí ahora. Y yo me acuerdo que yo miro para el lado y digo, mira, ese se parece a Tupac, porque tiene, tiene cierto parecido con el pelo no sé qué. Y me dice, es Topic. Y yo me bajo del carro. Yo estaba, creo que en pijama, no sé cómo estaba horroroso, y le digo, Oiga, y él se había subido al carro y se baja y me dice, Ah, tú eres famosa. Algo así como que no, no tenía la menor idea, pero sabía que me. ¿Tú eres famosa? No, y yo le digo, Sí, pero quiero entrevistarlo. Le digo, Mi programa, Ah, sí, habla con Valeria, no sé cómo se llama. para Ah, perfecto. Y dije, bacán, me va a aceptar y nunca me aceptó. Quien sí me aceptó fue Otto, que después le saqué, <laughs> le dije de todo a Otto, pero quien sí me aceptó fue Otto, que vino a una entrevista. Aquí. Claro, y fue una entrevista corta, un poco en. Pero, Topic me parece un tipo valioso que ojalá no deje la política. Pero dijo que ya la iba a dejar, ¿no? Sí, entonces es una pena. Si vos ves la papeleta, no es tan mala. O sea, yo creo que tuvimos la mejor papeleta en mucho tiempo. Si recuerdas la otra de la elección de 2021, teníamos sí. Juan Fernando Velasco, el, esco, <laughs> el escopolaminado, el pastor... Eh, el, espo, el, el de la escopolamina. Uno que dijo que le habían escopolaminado en el debate, que por eso había hablado tanta huevada. Ah, sí, eh, entonces, y el pastor que... Fue de blanco el pastor también hershon <laughs> este, Juan Fernando cantando el ya o sea y ves ahora tienes un yaku que nos puede gustar o nos puede gustar pero representa algo. algo este herbas que representaba algo este tres chicos harvard o sea que por lo menos han estudiado este el corrismo que tenía que estar claro. y bolívar armijos que las risas no pueden faltar, pues. No. Lo máximo, el Bolívar, si sí queremos entrevistarlo aquí, porque la verdad es que sí nos hizo sentir un poquito, claro. Maham, nos sacó de toda la preocupación que estábamos teniendo. Yo le hice un castigo y... ¿Qué? Es lo máximo. Fue el tipo, Bolívar, Me a cagar de risa. Lucho, ¿cómo conociste a tu esposa? La primera cita, ¿cómo fue? Mi esposa, este, cuando saqué mi primer libro, me entrevistaban... En una cafetería del diario El Comercio me entrevistaba yeah. y ella era la fotógrafa de la entrevista del ¿En diario. Serio? Sí. ¿Y ella sigue haciendo fotografías y eso no? Ahorita no, tiene suspendido el, el tema, ya no quiere volver al fotoperiodismo. Uh -huh. este, si vuelve a la fotografía, vuelve a proyectos específicos. Ahorita está 100% madre. Pero a ver, te, te está tomando las fotos y, y hay un flechazo. Claro, no, yo dije, ¿Tá, ¿tá, está guapa la... Un flashazo. Claro, un flashazo. Está guapa la fotógrafa. Este, terminé la entrevista y luego nos topamos en un after. Ya, ¿Ese mismo eh, día? No, otro okay. día nos topamos. Yo estaba con novia en ese tiempo y <laughs> ella también. Nos topamos eh, en un after y ahí conversamos full. Y full, full, full horas sin parar. Y de ahí... Ella, yo ya había terminado mi relación y, este, y ella no terminaba la suya. Yo le escribía y le decía: ya, pues, Cuando termines tu bebada esa que tienes ahí, este. Es que estaba ahí como un skater medio atrás. Yo, entonces, es, pucha, yo le dije: Cuando termines tu bebada con ese skater, pucha, me avisas. Y la man, ya, ya, espérate, espérate un rato, porque le estaba yendo mal. Claro, claro. Aguántate que ni no sé qué. Y un día. Y, y un día me levanto un domingo, pero un chuchaqui salvaje así. Y la mamá me escribe y me dice: Hola, y digo, puta, que no diga hoy, que no diga hoy, hijo puta, que no diga hoy. Y me dice: Ya me pasó la pendejada, nos vemos. <laughs> y yo, puta, en ese chuchaqui salvaje domingo. Terminamos dos de la mañana en la ronda cantando canciones de Arjona. Este, los dos con cuatro jarros de canelazo adentro. Y de ahí ya me violó. <laughs> Luego supo abusar, supo abusar de mí con mi consentimiento. Qué lindo, o sea, tú ya sabías en ese momento que ella era. Nunca se sabe quién ¿Nunca es se sabe? este en realidad. Yo ya no creo, o sea, ella la amo profundamente, es una gran madre, es una gran compañera, es una mujer muy inteligente este, que a mí me ayuda mucho, es muy crítica conmigo, entonces en lo profesional y en lo humano este, es, es crítica conmigo, es una forma linda de decir que te manda la verga a tu mujer cada rato este, como anoche, por ejemplo ¿Qué te por, es que ya me venía diciendo de que suave con esos whiskies en el partido pues, <laughs> y no supe hacer caso <laughs> entonces luego ya se cabrió pues. Sí. Eh, <laughs> el, y nos le ofrecí matrimonio eh, en el Cotopaxi de verdad sí. mm. fue una cagada porque, o sea, yo tengo un perro que se llama Tupac brother ¿en serio? Este, sí entonces yo le puse al perro aquí este, colgado una cajita con el anillo entonces el rato del perro, yo digo, vete, Tupac, Tupac, entonces saco, puta, madre, cásate conmigo, sí, y desaparece el perro. Ay, Dios mío. En la montaña. Y yo, o oh, no, ¿será que Tupac vino a este mundo únicamente para cumplir este objetivo de vida? Este, ah, el perro fue puto, se había ido, y ya luego lo fui a encontrar más allá en la hostería este pero qué susto pucha el rato o sea del amor de ay dice qué el perro puta el perro <laughs> puta, se acabó el más de puta media hora buscando al perro eh, y de ahí fuimos aplazando nuestro matrimonio varias veces porque ahí enfermó mi madre entonces el tratamiento de mi mamá no lo permitía y mi mamá se recuperó en un diciembre en un octubre uh -huh. nos casamos en diciembre y mi mamá volvió a enfermar y murió en abril. Wow. Y tu papi, tu papi muere después. Mi papá muere, eh, mi mamá muere en el 2018, mi papá muere en el 2020. Sí, yo sí me acuerdo de eso, de, de cómo tú ponías de que no la ambulancia no llegaba, que no se. Sé no qué. llegó nunca. Eso la ambulancia de... murió en mis brazos mientras yo le hacía respiración boca a boca. Qué feo sí. esto, Dios mío. Y cómo. cómo ¿Ya superaste? Como... Es algo que nunca se supera. Uno aprende a vivir con ese dolor. ¿El, ¿Él muere por COVID? No, él muere por culpa del COVID. Él muere porque el sistema de salud estaba colapsado y no pude conseguir ayuda. Y que me escribía el ministro tal, me escribía la María Paula Romo, y que ni sé qué, que ni sé cuánto, no pude conseguir una ambulancia ni un paramédico. ¿El, el loro es el que te envía la ambulancia o algo así? No, No nadie me mandó una ambulancia. ¿Nadie? O sea, los bomberos llegaron, pero el papá estaba muerto. Como mi hermano vivía en el condado y esto era por el partidero Tumbaco una distancia larga para quienes están viendo en otros lados que no son Quito mi hermano llegó primero estuvo media hora más y llegaron los los ya los bomberos ya casi solo decir, ya no hay nada pero fue, fue muy loco, yo era muy cercano a mi madre y a mi padre también, pero yo era el favorito de mi mamá año si estás oyendo esto esto ya sabemos que es cierto. Este, pero mi papá fue muy dependiente de ella. O sea, mi papá se convirtió 10 años en el enfermero de mi mamá. Porque mi mamá tuvo cáncer y luego se recuperaba y luego volvía y luego tal y cual. Y su vida era mi mamá. Entonces, cuando muere mi madre, mi papá queda huérfano, básicamente. Entonces, yo asumo más un rol con mi hermano casi de adoptar a mi padre. ¿Ya? Que siempre había sido la figura paternal, tiene un cambio enorme en la figura. Ayer, que estás haciendo? ¿Dónde estás? No era esta bebada, que tal le cual, que dice que estás bien. Eh, y con el tiempo consigue una novia, que es una señora que quiero mucho, que se llama Marisol. Uh -huh. Yo tenía mucho miedo de que a eso me con la chica de 18 años, mi viejo, este, <laughs> eh, así vestido de joven, en moto, así, puto viejo, no. Este. Y él viene, y estábamos en el COVID. Y él viene a mi casa, almorzamos, eh, y me dice, me pide permiso para irse a vivir con ella. Entonces yo le digo, viejo, no me tienes que pedir permiso, ándate mañana, cabrón. O sea, ándate mañana para que a mí ya no me estés hinchando las bolas. O sea, ándate, sé feliz, haz tu vida. Este, y al día siguiente, en la mañana. Es como que él suelta ya del corazón esa vaina y al día siguiente, en la mañana, a las 8 de la mañana me llaman a decir que mi papá estaba teniendo un infarto. No. Y yo era cerca de mi casa y llego y estaba tirado en el piso y ahí empecé a darle respiración boca a boca y tal y cual y luego ya, ya se fue. Ay, Dios, claro. Mi hermano dice que mi mamá le jaló las patas. <laughs> Dios mío. ¿Cómo que te vas a vivir con matar? Vente para acá. Qué buena cosa, pero. Claro, entonces al no poder llevarlo al hospital por estar colapsado, y ahí, ahí quedó. Sí, no. Y este, mis hijos nunca conocieron a sus abuelos. Y luego murió mi suegro al año siguiente. O sea, el 18 mi mamá, el 20 mi papá, el 21 mi suegro. ¿Cómo manejas tú el tema de la muerte? Es profundamente jodido la muerte de la gente que quieres, porque el sentimiento más extraño es enfrentarte contra algo que es realmente irreversible. Sí, es la cosa que aglutina la perfección del concepto irreversible, ¿ya? Porque a mí se si te rompe esta taza y puedes comprarte otra taza y no ha pasado nada, ¿ya? Este, tienes un problema puta, tributario, pues lo puedes solucionar. Uh -huh. Te peleas con tu novia o te, te divorcias y la vida va a seguir y vas a ser feliz. Uh -huh. ¿Ya? Pero eso es una obra que es imposible de solucionar. Uh -huh. O sea, no puedes solucionar la muerte. Entonces, y anhelas hacerlo. Claro, y la impotencia y levantarte al otro día y, puta, en, ¿En serio este? no está. Exacto. O sea, no, no le puedo llamar, no le puedo. Este, en serio no está y no va a estar. Eso es, eso es terrible. En el caso de mi madre yo tengo culpas de pude haber hecho más. En el caso de mi padre tengo culpas de pude haber hecho más porque no lo. Mi papá era un tipo grande, pero igual me digo por qué no te lo pegaste al hombro y no te lo llevaste tú al hospital. Este pero igual sabes que no es tu culpa pero siempre sí en el caso de mi madre pucha por qué no vendiste tu carro para poder llevarla a otro hospital eh, siempre van a haber esas culpas pero nunca se superan solo se aprende a vivir con eso que es distinto sí se aprende a vivir con eso oye Lucho me ha encantado esta primera cita no sé, bueno me he preguntado todo creo, la verdad no se me queda nada de primera cita sí creo que pregunté tres cosas, o sea, de, de, de cosas livianas pregunté tres nomás, que yo venía nomás. Yo le dije ayer a tu papá, no, nada de política le voy a preguntar. <laughs> no, yo gustó? también, yo también lo he disfrutado ¿Sí? mucho. Sí, ¿te gustó? Y, y además siento también alivio de haber refrescado y sanado las cosas contigo. Sí, sí, okay. sí, ya, ya era hora. Y te lo digo, cuando te abracé abajo como que sentí de parte y parte ese, ya fue. Ya fue, o sea, no podemos estar peleándonos en Twitter y, y hablando tonteras y, y agrediéndonos los unos a otros, porque si yo no quiero que lo hagan conmigo, yo tengo que aprender también, y tú también, y saber que en el momento de, de ir a... Hay que dejar el celular. Pre preferible reventarlo, el celular en el piso, que tuitear, porque si no, estamos jodidos. Pero con tu genio te va a salir caro, porque va a ser <laughs> teléfono semanal. <laughs> Pero bueno, ahí vamos, ya estamos desbloqueados. Según tú, es que yo no te había bloqueado, pero, pero ahí ya estamos desbloqueados. Así que ya, ya somos. Y yo me la puse por algo, ¿no? Me la puse por algo. Amigos, de nuevo, ¿te parece? Encantado. Qué de bueno, ahí. de verdad, más allá de, de todo esto, toda mi solidaridad con ustedes. Eh, si siempre necesitan o si en algún momento necesitan algo de ingobernable, algo de lo que puede hacer, nosotros estamos aquí. Eh, nosotros también admiramos la forma en que ustedes han podido. Seguir a pesar de los gobiernos. Eh, queremos hacer muchísimas investigaciones también nosotros, pero ya sabes que es difícil, o sea. Pero. Cuenten con lo sí. que nosotros también podemos apoyar. Sí, y aquí estamos y vamos a ver cómo, de al menos de alguna forma, algún granito hemos aportado a que no haya más. a que no estemos más jodidos. Entonces, así que nada, toda mi solidaridad y bienvenido siempre aquí, Ingobernable. Gracias. <laughs> Espero que les haya gustado. Yo me imagino la cantidad de gente que está escribiendo, eh, pero yo sé que esta entrevista, eh, así a ustedes no les guste o les guste muchísimo, me queda la, la felicidad y la tranquilidad de que pude estar eh, con una persona que creo que pensamos mucho más, eh, más cercano a lo que nos aleja, ¿no? O sea, creo que tenemos muchas más cosas en común que otras y, y eso es importante. Creo que lo decía Pedro Donoso el otro día en un programa, no queremos llegar a consenso, no queremos hablar, queremos pelearnos con el vecino, queremos, estamos en un momento en donde desconfiamos de las instituciones y lo único que nos queda es pelearnos con los demás. Y hay que tender puentes. Y si primera cita puede ser ese puente, así que vamos a ver si Carlos Andrés... No, nos vemos en otra primera cita. Recuerde suscribirse, aportar si usted quiere en el super chat, en el botón de gracias, eh, sea parte de nuestras membresías. Y muchísimas gracias. Nos vemos en otra primera cita. Chao.